Señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como de costumbre, LS Sport siempre en los grandes momentos deportivos. Hoy tendremos Copa Litoral, una linda tarde, una jornada que calurosa, está teniendo una suave brisa que nos invita al fútbol. Hoy, Estadio Huracán de Llolleo, tendremos las posibilidades de presenciar un encuentro que esperamos sea bastante disputado entre los elencos de Juventud de Unión Placilla y Juventud Arellano, o a la inversa, si usted lo prefiere, porque en este torneo no tenemos localías marcadas. El día de hoy tendrá la responsabilidad de acompañarme en los comentarios un hombre de fútbol, un hombre que alguna vez luciera casaquillas como la de Rangers de Talca, por ejemplo. Su padre, un inmenso jugador de fútbol de la zona, Guillermo Cata Pérez. Hoy tendremos junto a nosotros, y muy bienvenido, sea Guillermo Chichilo Pérez. Qué gusto de tenerte, Guillermo. Bienvenido a la transmisión de MC Sport. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Un gusto de poder comentar este partido, esta copa. Una linda experiencia voy a vivir hoy de poder comentar por primera vez un partido de fútbol desde fuera. Me ha tocado dirigirlo desde la banca o jugarlo, pero nunca comentarlo. Espero estar a la altura del partido, de las circunstancias del campeonato y del programa también, por supuesto. Por cierto, muchísima suerte. Sé que lo vas a hacer estupendo. Y una vez más, muy bienvenido a la familia de MC Sport. No, gracias. Gracias por la invitación. Señoras y señores, nos encontramos para vivir in situ, en vivo, en directo, a través de las pantallas de MC Sport, este encuentro entre Unión Placilla y Juventud Arellano. Sur, Imola Arauco San Antonio, Zócalo Local 2 y Primer Piso del Monte. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos, Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Botillería Pirelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra, Botillería Pirelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Llolleo, teléfono 352-58-4500, Pirelli Producciones, @hotmail.com. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado. Rojas, experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio. Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos, con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. A veces
Es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Más Gas, el gas que siempre regala, ahora llega cada mañana hasta su hogar con el diario Las Últimas Noticias totalmente gratis. Más Gas atiende en San Antonio, Barrancas, Alto Mirador, Yoyeo, Las Viudas, Teja Verde, San Juan y siempre con la gentileza de nuestros conductores, quienes le entregan un servicio rápido, seguro y responsable. Y si lo prefiere, compre en nuestros locales que atienden las 24 horas. Pida su gas a los teléfonos 221-0101 en San Antonio y 228-0202 en Yoyeo antes del mediodía y desayune bien informado. Más Gas, ahora con el diario Las Últimas Noticias gratis cada mañana. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio. Servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos. Picoteo para compartir. Cocina con sabor. Convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante. La cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y Avecedim. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Yoyeo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. ¿Cómo les va, amigas y amigos? Soy Alberto Jesús López, más conocido como El Trovador del Gol. Les envío un saludo afectuoso a todos los que componen el equipo técnico y humano de MS Sport. Que les vaya muy bien y sigan viendo este tremendo penal. ¡Chao! Señoras y señores, ingresan los equipos al terreno de juego. Copa Litoral es la copa más antigua que se disputa en todo este terreno, para que usted lo vaya sabiendo. En esta tarde, la responsabilidad de compartir conmigo los comentarios y demás es don Guillermo Chichilo Pérez, ex jugador de fútbol profesional, a quien en su estadía en San Antonio Unido hace muchos años también tuve la oportunidad de estar relatando algún encuentro. ¿Qué tal, Guillermo? Qué gusto de saludarte. Bienvenido al trabajo de MX Sport. Hola, buenas tardes. Un gusto estar contigo, un gusto de poder comentar este partido. Tenemos dos escuadras bastante jóvenes que al actual campeón de la Copa como Unión Placilla Matadero. Creo que hoy día de este partido va a salir el primer clasificado, porque los dos tienen 3 puntos y esperamos, como tú dices, ver un bonito encuentro. La cancha está pero impecable, buen día para jugar fútbol, así que nada, pues esperar que el partido esté a la altura de la competencia. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Comienza el trabajo de MC Sport directamente desde Estadio Huracán de Yoyeo. Una tarde preciosa, muy rico el ambiente,
todo está propicio para que tengamos un muy buen encuentro futbolístico. Y vamos a revisar de inmediato las alineaciones. Iremos solamente entregando por nombre de apellido de los jugadores en honor al tiempo. Juventud juega con Sepúlveda, Carrasco, Manso, González, Castro, González, Joel, Moisés Cornejo, Gustavo Martín, Israel Escobar, Alexis Chacano y Villablanca, que es el capitán. En tanto, el equipo de Placilla lo hará de la siguiente forma, que nos dice Guillermo Pérez. Esperamos un segundito, ya estamos en Placilla. Lo hace con Mirko Dusi, con cuatro en el fondo, con Mauricio Carreño, Ricardo Piñeiro, Tomás Mallea y José Mella, con cuatro hombres en el medio que están a través de un rombo con un volante de contención que sería Rodolfo Torres, dos volantes por los costados, Cristóbal Rebeco y Lindor Díaz, un volante de salida que sería Fernando Rebeco y dos puntas, Andy Morales e Ignacio Fuentes. Perfecto, ya tenemos ambas alineaciones y dentro de un instante comienza el fútbol directamente desde el estadio Huracán de Llolleo, es MC Sport. Comienza el fútbol, la pelota la viene movilizando, el equipo de Juventud Arellano sacó un puntete de esos antiguos y siempre tan utilizado en el fútbol de nuestro país y del mundo, el vulgar puntete que nunca ha dejado de existir, Guillermo. ¿Eh? Bueno, los centros delanteros son los que lo ocupan mucho en el área chica, un puntete te salva, te gana un partido, es una jugada muy rápida, que esperemos que hoy día haya mucho juego colectivo. Como te decía, un equipo joven, tanto Placilla como Arellano, y ya los primeros minutos lo demuestran que hay mucha dinámica en el juego. Sí, señor, usted hacía mención al centro delantero Chupete Suazo, un gran exponente del elemento ya mencionado. Señoras y señores, el fútbol lo tiene el conjunto de Juventud Arellano que se viene descolgando. Arranca la pelota Javier González, enfrenta la marca de un defensor que era Fuentes. La pelota rebota en el defensor, se va al lanzamiento de esquina, no señor. Señala el juez del encuentro que simplemente va a jugar de pie el arquero Mirko Dusic. Sacó Dusic, se viene juntando en esta ocasión con Lindor Díaz, que viene tocando a ras de piso. En la mitad del terreno está controlando una vez más el conjunto de Juventud Arellano. Así ya viste, de blanco, listado rojo. Listado rojo, colores tradicionales para los dos equipos. Celeste y blanco listado lo hace el conjunto de Juventud Arellano. A ver, vamos a ver. Señoras y señores, está el fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. 15, un hombre que descuelga un balonazo, apareció dentro del área con buena posibilidad Fuentes, la pelota rebota en un defensor y va al lanzamiento de esquina. Es el primer lanzamiento de esquina favorable a los hombres de Placilla. Es MC Sport a través de las pantallas de Canal 2 Televisión transmitiendo este encuentro por la Copa Litoral. Lanzamiento que va a venir desde la derecha con pierna cambiada, concurre a ser efectivo Tomás Mallea, centro que viene para elevación, la pelota queda picando dentro del área, se salvó, qué cerca estuvo de abrir, sí, la cuenta cerrado, el equipo de Placilla. Buena intervención del arquero, faltó el rebote, pero una contra que se viene bien de Arellano. Muy buena la penetración por parte de Martín, Gustavo Martín. La pelota no está en la cancha, salen jugando nuevamente los hombres de Placilla en terreno propio. Viene desahogando el hombre de la casaquilla número 15, Fuentes. Fuentes a ras de piso, se junta con el 17, por ese costado se viene descolgando Ricardo Piñeiro. La perdió, el que gana es Manso. Orlando levanta la cabeza y a ras de pique le toca con el capital, que es Villablanca. El chiquitito, el talentoso Villablanca retrocede un tanto para capturar Joel Escobar. La pelota la recuperan los hombres listados de rojo de Placilla. Sale jugando nuevamente el equipo de Placilla en la persona de Lindor Díaz. Retrocede para tocarla con Fuentes, se viene recostando ahora. Que luce la casaquilla número 8, que es Jorge Mella. La tocó profundo, el que se viene descolgando, que luce la casaquilla número 10, Fernando Rebeco. Arranca Rebeco, buena con la pierna zurda, va a levantar el centro. La pelota que es interceptada ahora por Manso. Sale jugando Manso, la toca cortita para que salga Carrasco en el fondo. Carrasco que la toca para Escobar. Escobar que se viene juntando en la medianía del terreno. La está entregando nuevamente para Castro. El balón que una vez más transpone la última línea de costado va a favorecer a los hombres
celestiblanco de Juventud Arellano. Balón que aún no ha sido repuesto. Guillermo, ¿cómo en los primeros 5 minutos de juego? Bueno, bien disputado, pero creo que Placilla de a poco empieza a tomar un protagonismo, especialmente en la posesión de la pelota. Quiere salir jugando, está ejerciendo una presión, especialmente en la salida de Arellano. Pero un partido que está recién en el inicio, así que hay muchas ganas, como te decía antes. Ya han habido 2 ocasiones relativamente claras para convertir. Pero en este momento creo que Placilla está asumiendo una presión sobre el equipo Arellano y está un poquito mejor que Arellano. La pelota la está devolviendo el equipo Placilla. La tocó en forma cortita. El que controla es Martín. Martín para Joel Escobar. Ahí la lleva Martín. El espigado centro delantero del equipo de Juventud. Sigue con la pierna zurda. Amortigua. Retrocede para tocarla con Cornejo. Cornejo hace una buena y una por fuera muy mala. La perdió. Sale ganando y recuperando en el terreno propio Lindor Díaz. En la mitad se viene juntando con el hombre marcado como Andy Morales. Andy que la toca. Ahí es que arranca Rebeco. Escudriña el horizonte Rebeco. La toca ras de piso. Se viene juntando una vez más con el mencionado Morales. Morales sigue con ella. La toca ras de piso. Torres. La pelota la tiene ahora González. Le va a pegar Javier. Cuidado que es peligroso. Arranca Javier González. Retrocede un tanto. Se viene tocando para que sea nuevamente el hombre que luce la número 10. Que remata y dan en el horizontal. ¡Qué violento y precioso remate por parte de Cornejo! La pelota caprichosamente golpea al larguero y se devuelve. ¡Se salvó Placilla! Era un golazo, ¿eh? Era un golazo. Se tiene que cuidar mucho Placilla, especialmente cuando está atacando, porque las contras de Arellano son muy profundas y está haciendo daño en esa jugada. Yo he mostrado que Rebeco le pega como los dioses de larga distancia. Centro que va a venir desde la izquierda, jugada por Villablanca, pierna cambiada, señoras y señores. Las miradas se agolpan sobre la portería que custodia el arquero Dušić. El balón que nuevamente está llegando hasta terreno medio. Sale jugando y desahogando, que luce la casaquilla número 4 en la hueste, Chacano. Chacano viene cambiando la enterita hasta la posición de Carrasco. Carrasco una vez más. Ubicó a Cornejo, Cornejo para Carrasco, Carrasco a ras de piso, la busca con González, Javier que se está descolgando, 2 hombres en la custodia, le va a quedar nuevamente a Cornejo, la pelota queda picando, en la mitad del terreno de juego no controló Villablanca, no controló absolutamente nadie, desde terreno propio va a salir desahogando Lindor Díaz que la toca con Rebeco, Rebeco una por dentro, otra por fuera, bueno lo que hace Rebeco, ya incursiona en terreno antagónico, el centro va a venir buscando la banda derecha, por ese terreno se viene descolgando Tomás Mallea, le podría pegar, la pelota queda en definitiva en poder de Christopher Rebeco, no llegó a conquistar la maniobra realmente realizada de buena forma. Muy seguro Placilla cuando ataca, lo mismo acontece Chichilo con el conjunto de Juventud Arellano. Sí, están en la zona media, los dos están creando muchas ocasiones, creo que a través de Rebeco Placilla está creando peligro, lo veo un poco muy atrás a ratos, pero cuando se incorpora a la zona de ataque genera acciones de riesgo, lo mismo por el lado de Arellano, Villablanca y Moisés Cornejo. Están generando acciones de juego con las contras de Joel González y Gustavo Martín. Pero creo que todavía el partido está muy en pañales. Los dos equipos muy disputados. Pero esperemos que de a poquito empiece ya a brindar un juego un poco más fluido. Son 12 minutos los jugados hasta el momento. El marcador permanece incólume. Aún no se abre la cuenta acá en el huracán de Yoyeo. Señoras y señores, se descarga Javier González. Pegado a la banda izquierda, viene corriendo, buscando la pierna hábil de ese sector. Le interrumpen el juego. El lateral va a pertenecer a Cornejo. Juega Cornejo con mano derecha, busca la aparición de Joel. Joel Escobar que la pierde. La vuelve a ganar Rebeco. Bueno, lo que hace Rebeco. Se viene descolgando. Que luce la número 7 Fuentes. Está entrando al área. Le ganó primero yendo en forma impecable Castro. Conquistando el balón y saliendo en fluida jugada. Se viene juntando ahora con Martín. Martín recibe la marca con infracción por parte de Lindor Díaz. El balón se detiene. Tenemos tiro libre. Favorable a los hombres de Juventud Arellano. Es MC Sport, que está transmitiendo directamente desde el estadio Huracán de Yoyeo las alternativas de este torneo antiquísimo que se llama Copa Litoral, que une a 4 asociaciones. La pelota la tiene con muy buena jugada, Martín. Creo que se engolosinó un tanto Chichilo y pudo haber definido antes. Creo que muy buena chique de Dušić. Creo que la defensa de Placilla se durmió, muy parada.
estático y eso produjo que Martín le pinchara esa pelota, entrara solo. Creo que podría haber definido antes y ahora estábamos cantando el primero de Arellano. Está arrancando ahora Villablanca. Villablanca que la hace transitar en terreno de Placilla. Ganan primero los hombres placillanos. Sale jugando ahora Rebeco. Levanta la cabeza Fernando. Ahí está avanzando Fernando Rebeco con la pierna yurda. La está apoyando. Atrás retrocede para tocarla con Lindor Díaz. Descuelga un maranazo hacia la franja derecha donde viene apareciendo ahora Carreño. Va a levantar el centro Carreño. La pelota viene a media altura y desahoga en el fondo Joel. Era Joel en realidad. ¿No le gusta que le digan Joel? Sí, sí. Joel González, la pelota la tiene ahora Javier González, uno de los tantos González que está en la inscripción del conjunto de Juventud Arellano. Hay por lo menos 8 González, ¿eh? Bueno, Joel González, 7, es un San Antonio Unido, él estuvo en las cadetes los años anteriores, estuvo inserto en el primer equipo, un jugador muy hábil, rápido. Creo que en estos momentos está detenido el partido por una falta. Entró la asistencia médica, esperemos que no sea nada grave. Nos preguntaba, ¿llamó a alguien? El paramédico, veamos qué va a suceder con todo esto. Hay un hombre que aún no se ha puesto en vertical, ya se contundió, me parece que es Javier González. Si no estoy equivocado, es Javier González precisamente el hombre que tiene la 7 en el dorsal, quien está contundido en el piso aproximadamente a 25 metros de distancia de la portería que custodia Mirko Dušić. Señor director, mucho calor, todo bien arriba. Tiro libre peligroso, la cuenta se puede abrir. Las miradas agolpan sobre la portería que custodia el arquero Dušić. Ahí está ubicado el capitán Villablanca de Juventud Arellano. Las miradas que están expectantes. 3 hombres, 4 se suman a la barrera de contención. Enfrenta a Villablanca el murallón de la verdad. Y esto se puede abrir. El micrófono y la cámara para él, le pegó a Villablanca, desviado. Bastante mal, alto. En una buena ocasión, se desperdició. Si usted se había hecho alguna ilusión, señora, de haber visto el gol, le digo de inmediato que nada de ello aconteció. Va a salir jugando el equipo de Placilla en la persona de Mella. Mella que la toca juntándose con Fuentes. Fuentes que la entregaba a Lindor Díaz. Este último la pierde ante la colaboración excelente en defensa por parte de Martín. Y el saque de mano pertenece a los hombres de Placilla. Ahí está ubicado para ejecutar la maniobra Jorge Mella. Ahí está arrancando Jorge. Enfrenta la marca de un defensor que era Joel. Lo dejó en el camino. Va a levantar el centro con pierna zurda. Viene buscando el corazón del área. Se eleva el portero Sepúlveda. Y va a salir jugando cuán pronto pueda. Desde las postrimerías de la cancha en el sector de Juventud Arellano. En la mitad del terreno vuelven a recuperar los hombres de Placilla. Desde el fondo va a salir jugando Tomás Mallea. La entregó en forma fallida para Rebeco. Ganó Rebeco, pero en segunda instancia la perdió. El que controla es Martín. Martín para González. González para que sea Villablanca. Balazo profundo buscando una vez más a Martín. No llegó. Viene llegando casaquilla número 6, Israel Escobar. La tiene Villablanca ahora. Villablanca que la descuelga buscando la aparición de González Javier. No ganó. Ganaron primero los hombres rojiblancos de Unión Placilla. Sale jugando desde terreno propio Fernando Rebeco. La está solicitando en la mitad Lindor Díaz. Otra para Rebeco. Arranca Rebeco pegado a la banda izquierda. Resolvió en forma impecable Carrasco. La entregó para Moisés. Ahí está arrancando Moisés Cornejo. Cornejo que se viene juntando con el 14, el jugador se llama Javier González, la entregó en forma perfecta, retrocede Javier, otra para Villablanca, Villablanca para Cornejo, Cornejo con Manso, Manso para González, arranca González, terreno propio, banda izquierda, las miradas se vuelcan nuevamente hacia el costado, centro que viene por elevación, hay un hombre dentro del área, podría pegarle, está parado en buena forma González, le rebotó la pelota. Y en definitiva, salen jugando en lucida faena defensiva los hombres rojo y blanco de Placilla. En la mitad del terreno estaba conquistando casaquilla número 13, Andy Morales. Va un hombre de Juventud Arellano al piso, cometió cartulina amarilla, cometió infracción y le muestra la cartulina amarilla. Es Andy Morales. Andy Morales, amarilla. Perfecto. Ha molestado. Creo que en estos minutos está ejerciendo una buena presión Arellano. Está recuperando rápido la pelota en la zona media y ahí la maneja bien, tiene una buena posición entre Moisés Cornejo, Villablanca. Estamos con un pequeño dominio de Arellano.
El partido aún no tiene ningún desequilibrio. 0-0 el marcador. Partido bastante peleado. Partido interesante. Le pegó González, viene buscando el corazón del área. Barrio se arriman al área. Ahí estaba Martín. La pelota nuevamente queda picando en las inmediaciones del área. Devuelve el bloque posterior del conjunto de Placilla. Arranca Rebeco. Cuídate que viene Rebeco. Arrancó Rebeco. Levantó la mirada. Viene apareciendo por allá. ¿Quién es? Morales. Es Morales. Es Andy. Va a levantar la pelota. Hizo una de más Andy Morales. El centro va a venir atrás. El hombre que la pega desviado. Le pegó demasiado desviado Fuentes. Creo que cuando esa se junta pelota Rebeco, estuvo a punto de haber conquistado la malla. Cuando Rebeco se junta en el medio y profundiza, Placilla llega con claridad, especialmente con los movimientos de Andy Morales. Tiene que aprovechar un poco más estas ocasiones. Creo que este Placilla es el que un poco queremos ver. Puede ser idea mía, Chichilo, pero veo el ataque más sólido de Placilla cuando se agolpan. Sí, creo que cuando se está juntando en el medio, sacan rápido el balón hacia los costados, Placilla ataca bien seguro, tiene jugadores rápido arriba y los aprovecha con espacio, pero cuando se empieza a enredar, cuando deja de jugar a un toque... ¡Atención! Ahí aparece Andy Morales, habilitado, remata, ¡gol! ¡Gol! De Placilla. Apareció habilitado, totalmente descolgado, sin que él le hiciera la marca. No tuvo más que observar al portero Sepúlveda, que se movía adelantándose, y cuando este le indicaba el palo izquierdo, se la cambia al contrario, al derechito, y a cobrar, señores. Apertura del marcador acá en el Huracán de Llollío. Placilla 1, Juventud Arellano 0, Chichilo. Bueno, como te comentaba, creo que cuando se junta Placilla y empieza a jugar por los costados, profundiza y se genera opciones de gol como pasó recién. Tiene jugadores letales arriba como Andy Morales, que si lo dejas solo, te convierte inmediatamente. Buen gol, porque fue un gol muy construido, así que esperemos que ahora la respuesta de Arellano sea buena. Está arrancando ahora Juventud Arellano, la pelota la está teniendo con Escobar, buscaba el centro por elevación. La pelota le viene quedando a Carrasco, va a levantar el centro, la pelota rebota en un hombre. Rebota en la cabeza del defensor número 8, Jorge Mella. Igual lanzamiento de esquina, buena aproximación de Juventud Arellano, que cae por un tanto a cero. Marcador que se ha abierto en el minuto número 22 de juego de esta primera fracción. El centro viene buscando el corazón del área. La saga defensiva que se eleva para conquistar el balón. Sale jugando Unión Placilla, que se va un poquito más compacto al momento de atacar que el conjunto de Juventud Arellano. La pelota la tiene el arquero Sepúlveda. Va abriendo hacia la banda donde aparece Escobar. Israel que levanta la pelota. Viene buscando la aproximación de González. No llega González. Llega primero en el fondo para tocar Fuentes. La pelota la van a ganar los placillanos una vez más. Ahí está el autor de la única cifra que registra el encuentro. Ahí está Andy Morales. Retrocede para tocarla con el 14, que es Christopher Rebeco. La pelota la está luchando Unión Placilla. Lateral que favorece a sus pretensiones, Chichilo. Sí, tuvo una reacción Arellano, pero creo que Placilla sigue con la posición de la pelota y ahí es fuerte. Si la sigue aprovechando, creo que va a mantener la ventaja y tiene posibilidades de aumentar. Una nueva carga de Unión Placilla, que es totalmente dilapidada por los hombres. Cuidado, que queda picando el balón. Le pegó. Con la número 16, Lindor Díaz. El balón no está en la cancha, comenta en MC Sport, a través de Canal 2 Televisión, Guillermo Chichilo Pérez. Está presionando muy bien Placilla la salida de Arellano y eso le complica. Está a rato, el juego se torna lento de Arellano y eso lo aprovecha muy bien Placilla. A propósito de Placilla, en el fondo Mella, la controla con seguridad, la toca para Fernando Rebeco. Retrocede Fernando para juntarse con el portero Dušić. Ahí está Mirko Dušić, el croata. La toca a ras de piso y nuevamente Mella, el que viene jugando. Se viene juntando con el número 6, que es Tomás Mallea. Arranca ahora Fernando Rebeco. En la custodia Manso, la entregó en forma imperfecta. Gana primero Rebeco. Rebeco hace una por dentro, una lucida por fuera y la entrega para Andy Morales. Descuelga Andy Morales hacia la banda derecha, donde viene apareciendo destapado Carreño. Le podría perrar Carreño. Sigue avanzando el conjunto de Placilla. Centro que viene por elevación, varios arriba. La pelota que es de vuelta, interceptada en última instancia por Chacano, que la envía al lanzamiento de esquina. El córner pertenece a Unión Placilla.
Concurre Fernando Rebeco para ejecutar la maniobra. Toca en forma corta con Andy Morales. Otra para Rebeco. Rebeco y todo el micrófono y cámara para él. Centro que viene para él. Hace un hombre destapado. Va a rematar. Un hombre que le pega. Se salvó. Se salvó Juventud Arellano. Era más fácil tirarla adentro que enviarla. Pero estaba fuera de juego. Había marcado fuera de juego en línea. Pero otra vez, buena jugada. Un córner. Creo que está durmiendo un poco Arellano. Tiene que despertar si quiere entrar en el partido. Creo que el gol le hizo bajar en lo bueno que estaba haciendo el primer tiempo, en los primeros minutos, y Placilla se está adueñando el partido. Ahí lanzamiento de costado, está ubicado para ejecutar Javier González. Lo viene tocando ahora con Cornejo. Cornejo que le entrega para Israel. Israel recibe una violenta infracción por parte de un hombre de Placilla. Amarilla para me parece que es Rodolfo Mella. Torres. ¿Rodolfo Torres? Sí, Rodolfo sí, Torres de Placilla. Perfecto. ¿Hizo buen estado? ¿O solamente reconvención no, verbal? No, amarilla. Amarilla. Cartulina amarilla, segunda del partido, la que contabilizamos en nuestro marcador. Cuando se pone en vertical Israel, el árbitro que toma todas las precauciones para que la maniobra sea desarrollada de buena forma. Ahí viene corriendo Cornejo, la toca con Villablanca. Villablanca que levanta la cabeza y escudriña el horizonte, mete un balonazo. Ahí está Martín, es bueno lo de Martín, remato Martín. Dušić. Importante reacción del arquero croata. El hombre de Placilla. Buena jugada del flaco Martín. Cerca estuvo de encontrar la paridad. Otra vez Dušić atento, presto para poder frenar la jugada de Arellano. Creo que tiene que tener mucho cuidado Placilla con el juego aéreo. Martín tiene, cada vez que ha venido la pelota aérea, ha creado peligro. Aquí una contra de Placilla. Ahí viene la contra, señoras y señores, se descolgaba con total seguridad Fuente, no llega nadie. Lanzamiento de costado que va a favorecer a los hombres rojiblancos de Placilla. El marcador sigue favoreciendo a los placillanos por 1-0. Estamos en la mitad. La jugada se va a retardar un tanto, puesto que nadie concurrió en búsqueda del balón. Vamos a ver, ahí saque de costado que permite a los hombres de Placilla reanudar la maniobra. Es torneo Copa Litoral, la más antigua de la costa. La está teniendo el conjunto placillano cuando algo sanciona el juez del encuentro. Me parece que hubo una infracción previamente y eso es lo que marca tiro libre que reanuda las acciones. La pelota la tiene Cornejo, mandó el balazo buscando la aparición de Javier González. No llega González. Sí llega Mella en el último bloque para enviar un balonazo buscando la aparición de un hombre destapado. Por ese costado aparece Christopher Rebeco. La pelota la tiene el conjunto de Juventud Arellano, que está cayendo por 1-0, aunque debemos consignar dos ocasiones anteriores donde probablemente se hubiese abierto la cuenta. No obstante, la impericia de los delanteros no permitió que ello aconteciera. El balón lo está teniendo el conjunto de Juventud Arellano. Sale Chacano jugando. El que viene a ganar es Martín. En tres cuartos terreno defensivo del elenco placillano sigue Martín con pierna zurda, la toca para Villablanca. Bueno, lo de Villablanca para González, no llega González. Sí, llega primero refugiándose en el marcador de ese costado que es Tomás Mayé y en definitiva el portero Dušić sale jugando con Fernando Rebeco. Fernando Rebeco que le entregó hasta la mitad del terreno donde fue el que número 15 luce la espalda a Torres. Entregó en forma fallida, ahora sí salen jugando los placillanos de este terreno propio. Balón que va buscando la banda derecha. Por ese costado se viene movilizando el de la 4. Ahí está parado el hombre que es Mauro Carreño. Mauricio Carreño, el balón no está en la cancha. Pertenece a los hombres blanquicelestes del la albiceleste. Se parece un tanto a la casaquilla de color de Argentina, pero no es tan, ¿no es cierto? Por eso blanquiceleste, porque no le da para albiceleste. Es lo mismo, si usted quiere. Creo que en estos minutos tendría que aparecer Villablanca y Moisés Cornejo para recuperar el balón para Arellano. Cuando se juntaron entre ellos y Martín, fue cuando generaron un poco peligro, pero están muy separadas las líneas en estos momentos y se tiene que juntar un poco más Arellano para empezar a hacerle problema a Placilla y poder tener opciones al empatar. ¿Sintió el gol? Lo sintió Placilla. Después de eso tuvo dos oportunidades claras. Ahora se tornó un poquito más de medio campo el partido, pero si empieza a separar la línea, creo que Placilla puede marcar la diferencia con su juventud. Señoras y señores, estamos transmitiendo directamente desde el Estadio Huracán de Llolleo este momentáneo 1-0 por parte de
Unión Placilla sobre Juventud Arellano. Hay saque de costado favorable a los blancos y celestes. Sale jugando del terreno propio Cornejo. Cornejo que retrocede para que sea ahora Chacano que salga jugando con Carrasco. Levanta la cabeza Carrasco. La toca una vez más con el propio marcador de ese costado Cornejo. La entregó para Carrasco. Carrasco entre dos. No va a pasar Carrasco. Claro que no. Concurrió Rebeco. Y el tiro libre favorece a los hombres albirrojos de Unión Placilla. El balón está detenido. Creo que cuando va en el tema individual no avanza mucho, tiene que jugar, tiene que juntarse. Cuando lo hace, arma buena jugada, no se tiene que apurar. Pero es la única manera que puede empatar. El balón lo tiene el conjunto placillano, se viene descolgando. Por ese costado Andy Morales abrió totalmente. El que viene apareciendo es Torres, va a levantar la pelota, busca el corazón del área, está apareciendo Rebeco. No señor, es el número 7, es Fuentes, la pelota que sale disparada sin dirección alguna. El balón le va a pertenecer a los hombres de Juventud Arellano. Marcador sigue favoreciendo a Unión Placilla por 1-0. Tenemos cambio en el equipo de Juventud Arellano. Vamos a observar inmediatamente de quién se trata. Ya está Guillermo Chichilo Pérez tomando las... Señor, me dice, casaquilla número 15. Ahí está Martín, cuidado, es peligroso, ataca González. Se acabó la cancha, se acabó todo. Va a reanudar el juego el elenco de Juventud Arellano luego de una buena y disputada maniobra donde sí, hay que decirlo, Martín una vez más el protagonista. Ahí está González, está arrancando Javier ante la marca de un defensor, está pidiendo córner, no lo entiende así el señor árbitro del encuentro y solamente va a haber puntapié de valla. Se va a venir la primera modificación en Arellano, me parece por Joel González, lo veo medio rengueando, lesionado, puede que ahí tenga la primera variante el equipo de Juventud Arellano. ¿Quién ingresará al campo? Francisco Peña. Francisco Peña, casaquilla número 15. Perfecto, consignado. Atención que ataca nuevamente Unión Placilla. Se viene descolgando por este terreno y lanzando la pelota. Milla la pelota que nuevamente cae en poder de los albirrojos. Ahí está Christopher Revesco. La entregó. Ahí está Andy Morales. Le puede pegar. La solicita Fernando. Prefiere tocar a ras de piso. Ahí está apareciendo Torres. La está impulsando nuevamente hasta el corazón del área. Sigue avanzando Torres. Va a levantar la pelota. Centro que viene por elevación. Varios arriba. La pelota que zumba todo el mundo. Y sale jugando en forma definitiva Manso. Veamos qué hace Manso. Sabe controlar bastante bien. Lucida faena defensiva por parte de Manso y sale colocando con Cornejo. Cornejo con Villablanca. Villablanca y el balonazo profundo buscando la aparición de Martín. No llegó Martín. Se aparece primero Andy Morales. Sale jugando Andy Morales. Le ganó primero Martín. Sin falta, dice el juez del encuentro. Sigue la maniobra. Le queda a Martín. Las hace todas Martín. La está solicitando Cornejo. Podría tocar con Villablanca. Otra para González. No llega ninguno de los dos. Va concurriendo Andy Morales. Saliendo y habilitando en el fondo en forma deficiente. Va a ir Javier González. Ganó Javier González. Se aproxima el conjunto de Juventud Arellano que cae por 1-0 hasta el minuto. Queda poco de partido. Estamos a 7 del final del primer tiempo. La pelota la está teniendo Andy Morales. La reconquista Cornejo. Podría tocar hacia la banda. Todos los hombres que habitualmente se perfilan por ese costado han retrocedido un tanto. Villablanca que gana. La entrega para Martín. Sigue avanzando Martín. Cometió una infracción Milla. Comete infracción Milla. En definitiva le cobran a Martín. ¿Cómo la vio Guillermo Chichilo Pérez? Fue una disputa el balón. Creo que Martín alega que el foul se lo hicieron a él. Pero creo que Martín es el jugador más peligroso que tiene Arellano en estos momentos. Está el que más está buscando, el que intenta juntar el equipo. En estos momentos se realiza el cambio por Joel González. Le sale lesionado Joel. Tiene un problema en la rodilla, se nota con una rodillera, esperamos que no sea nada grave. No va a feliz, no va a jugar para nada Joel. La pelota nuevamente está en movimiento, sale jugando desde el terreno propio Torres. Torres que cambia de posición, viene buscando en el flanco la aparición de Christopher Rebeco. Sigue Rebeco, retrocede para tocarla una vez más con Torres. La perdió, el que le gana es Fernando Javier González. La pelota nuevamente la tiene. Ahora sí Rebeco Fernando.
La toca con André Morales. Se viene descolgando ahora Fuentes. Veamos qué hace Fuentes. Dos hombres en la marca, concurre un tercero, sale victorioso el hombre de Juventud Arellano. Carrasco que se descuelga, ya atravesó campo de juego, ya está en la mitad de los adversarios. La entrega para Martín, controla Martín, un tanto lento veo el movimiento de Martín, un hombre muy espigado. Enfrente a la marca de un defensor, suéltela Martín, le grita. Sale jugando ahora Israel, Israel Escobar la va a pegar. La entrega para que sea... ¡Oh, el hombre con la número 10, Cornejo! ¡Centro! ¡Un hombre que remata al recién ingresado! ¡Piña! Cerca estuvo de la conquista de la igualdad. Buena jugada. Remate un tanto imperfecto, pero se aproxima ahora Juventud Arellano, Guillermo. Sí, pero también se desespera un poco. En estos momentos hay varias disputas entre ellos dentro del campo. Creo que hay poca solidaridad dentro del campo en la posesión de la pelota. Y creo que en eso, si cae en eso, Arellano va a perder mucho. Creo que si se junta Martín nuevamente con Cornejo, el partido puede cambiar. Pero algo si le reclama a Martín a la banca, Guillermo, como que nadie le se falta le muestra, alguien más para hacerle muestra, el enganche. Que nadie se le muestra, que está muy solo. Por eso creo que tienen que aparecer los volantes para acompañar más. Está luchando muy solo Martín. La pelota viene siendo desahogada ahora por los albirrojos. Andy Morales la lleva, el 16 que controla, toca en forma corta, se junta en la medianía con Torres, chocaron los dos, ambos se dieron. Parece que los dos se dieron. Un hombre contundido, salomónicamente el juez le indica, vaya a tomar la ubicación nomás. No, pero es una falta de fútbol, o sea, un pequeño roce sin mayores consecuencias. La pelota está detenida, señoras y señores. Amarilla para el 10. El marcador sigue favoreciendo a los albirrojos de Placilla por 1-0. MC Sport, quien transmite a través de las pantallas de Canal 10. Me parece que el árbitro vio una agresión del 10 y le puso amarilla a Moisés Cornejo. Perfecto. La tocó Morales. Se descolgó por el terreno derecho. Por este costado viene apareciendo Carreño. Carreño que viene buscando la aparición de un hombre en buena posibilidad. Fuentes le pegó un hombre de distancia. Violenta, furibundamente le pegó Torres. Y el fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. Teniendo Arellano para atacar. Recién escuchaba al técnico de Placilla que jugaran simple en la zona media para no enredarse, de Mauricio Araya. Creo que ahí está la clave de Placilla, para la simpleza, para poder sacar la pelota rápido hacia los costados y atacar. El tiro libre es peligroso, hay 27 metros frontal, distancia de la portería que custodia Dušić. Veamos qué puede suceder, señoras y señores, toma distancia. Tres hombres componen el murallón de la verdad. ¿Se irá a sumar un cuarto? Al parecer no. Corre Javier, le pegó González. Desviado. Le pegó totalmente desviado Javier González. El balón que una vez más abandona los límites de la cancha. Puntapié de valla. Favorable a los hombres de Placilla. Estamos aproximándonos al final. Su recuento del encuentro, Guillermo. No creo que en líneas generales Placilla... ha sido un poco superior a Arellano, especialmente en la posesión de la pelota. Ataca de manera construida. Arellano creo que después del gol cayó un poco. Desapareció Cornejo, Villablanca y se le perdió un poco el balón. Ahora en estos minutos finales, a través de Martín y a través del 15 que entró recién, Franco Peña. Pérez. Ahí va Peña precisamente, levanta la pelota, sale el portero. Ha tenido un alza en su juego. Está presionando un poco más arriba y esto provoca que Placilla también pierda más rápido el balón. El balón lo tiene Placilla, sale jugando. Ahí está Fernando Rebeco, buen pase el que coloca. Haría buscando a la posición de Morales, no llegó Morales. Se llegó primero el portero Sepúlveda, que sale prontamente jugando con Chacano. Chacano que se junta con Cornejo, Cornejo con Carrasco. Carrasco que busca nuevamente la aparición de Chacano. Este a su vez se junta con Martín, no va a llegar Martín. Gana primero yendo en forma impecable el hombre del 6, Tomás Mallea, para salir jugando en forma imperfecta y el saque de costado pertenece a los albicelestes de Juventud Arellano. Balón que nuevamente está siendo puesto en movimiento.
Nada sucede porque el balón no traspuso la línea de costado. El que viene ganando es Fernando Rebeco. Se descuelga Fernando Rebeco para el terreno curvo. Ahí está avanzando Rebeco. Dejó a su marcador en el camino. Va a rebasar el centro. Hace una por dentro, otra por fuera. Va a rematar al arco. Es bonita la jugada. Una más que estuvo Rebeco. Maradona solo existió una vez. Aprovechado esta contra, estaba ideal. Ahí eran 3 para 2. Creo que Rebeco no fue simple. Y es lo que tiene que aprovechar Placilla. Es lo que tiene que aprovechar Placilla. Cuidado que la carga ahora pertenece a los hombres de Juventud Orellano. Hay un hombre que aparece destapado. Es Javier González. Podría tocarla con Peña. No aparece Martín. Sigue González. Ahí está Carrasco. A ras de piso la toca con Martín. Bueno, el taco de Martín. No llegaba absolutamente nadie. Concurre Christopher Rebeco. La entrega para Andy Morales. La toca Fernando Rebeco, buenazo profundo que viene buscando la aparición. ¿De quién aparece destapado? ¿Qué Fuentes? Ahí está Fuentes. El marcador en el camino, le va a pegar Fuentes, retrocede. La pelota queda picando. Es el 14 el que la tiene. Ahí la está teniendo Christopher Rebeco, le pegaron. Le pegaron desviado y nuevamente se salva la portería de Juventud Arellano. Es lo que tiene que aprovechar Placilla, ya ha tenido 2 contras que podrían haber terminado el gol. Si no la aprovecha, le puede pesar después al final. Creo que Arellano está intentando hacer una presión más alta ahora. Placilla también, por ende, se ha echado un poco más atrás. Tiene que aparecer más Rebeco para poder tener un poquito más la pelota y estos últimos minutos poder terminarlo de mejor manera. Creo que Juventud Arellano está con un alza y esperemos que esta alza con la entrada de Peña por el lado derecho pueda concretar algo. Sale jugando Cornejo. En la marca estaba Andy Morales, lo dejaron en el camino, toca para Carrasco. Carrasco que ya atraviesa campo antagónico, buenazo precioso. Ahí está apareciendo Peña, un hombre en la custodia, le pegó Peña, viene buscando el corazón del área, aparece González. No alcanza a tomar contacto a González. Un taco, una jugada de lujo que estuvo de más, rebote en las piernas de un defensor. En el que concurre por ese costado Torres, el balón está en la cancha. Ahí saque de costado favorable a los hombres de Placilla. Sí, a Placilla. Entró bien Peña, está profundizando mucho por el lado derecho, está ganando su duelo con Mella, se han generado ya 3 ataques por su lado, pero como te decía, creo que si Arellano presiona un poco más y ataca un poquito más construido, puede hacer daño. Y el balón está teniendo el terreno propio, desde terreno defensivo sale jugando el elenco de Placilla. Viene a ganar primero Chacano que se junta con Cornejo. Cornejo que retrocede para tocarla con Carrasco. Varios hombres han cambiado su ubicación posicional. Ahí está Peña, le pegó. La pelota llega blanda a las manos del portero Dušić. Está jugando ahora nuevamente Unión Placilla. Está presionando en la mitad un poco del terreno más de juego, los hombres de Juventud Arellano salen ganando. Es Carrasco que se ha transformado ahora en un eventual marcador de centro. La pelota que viene buscando la aparición de Andy Morales. Ganó primero en el fondo Chacano. Cambiaron por completo la última línea los jugadores de Juventud Arellano. Concurre ahora Javier González. El balón está detenido, falta, señoras y señores. Sin intención. ¿Hubo infracción? No. Fue un roce típico del fútbol nomás. Ya está en pie el jugador de Arellano. El balón lo tienen nuevamente los hombres de Placilla. Se viene descolgando Torres. Balón que queda picando. Cuidado que aparece Fuentes dentro del área. Una desinteligencia que por poco trae nefastas consecuencias. Sale jugando Castro. Castro que se viene juntando ahora con Israel. Israel levanta la pelota. En definitiva la deja ahí mismo. Concurre levantando un balonazo. El hombre que era Cornejo Villablanca que no entendió la jugada. Mejor dicho, Martín no entendió la jugada. Y perdieron infantilmente el balón los hombres de Juventud Arellano. Salen jugando primero los de Placilla. Toda la cámara para Fuentes. El micrófono por ende. Fuentes que retrocede. Se viene juntando con Christopher. Christopher que busca a su hermano. Ahí está Fernando. Rebeco que le cambia enterita. El que viene concurriendo es Mella. Avanza Mella, 2 hombres en la custodia. Sigue Mella. La toca una vez más para Fernando. Le puede pegar. Le pegó con zurda. Que cerca pasó del pórtico. Buena jugada, buena aproximación. Cuando Placilla logra dar más de 3 pases seguidos, se genera acciones. Creo que ahí está la clave de Placilla, que debería continuar con eso y a veces se echa muy atrás y juega más al pelotazo. Pero cuando logra juntarse la zona media entre Torres, Rebeco y Lindor, el equipo es otro, el de Placilla. Ahí está jugando Lindor. Mella.
El que la tiene es Torres. Levantó la pelota Torres. La sacó Chacano. Le quedó a Carrasco. Avanza a Carrasco. Arras del piso, la viene tocando. El que iba, se venía pronunciando en posición de impedimento fue Martín. Claro. Así se señala nomás. Balón detenido. MS Sport, transmitiendo desde el huracán de Yoyeo. Esto es televisión, señores. Esta es la visión deportiva, MS Sport. El balón que le viene quedando a Villablanca, el capitán de los albicelestes, la toca ras de piso, se junta con Israel. Israel Escobar, que sale jugando, busca a Javier González, que retrocede para tocarla con Manso. Manso, una vez más con Cornejo, Cornejo ahora con Chacano. Chacano ras de piso hacia la banda derecha. Ahí está apareciendo Carrasco, ¿va a levantar la pelota? No, señor. Prefiere tocarla en forma corta con Peña, la perdieron. Cuidado que ataca Placilla, se descuelga con todo, absolutamente con todo el 13. Va a abrir el centro para elevación. Hizo ahora de más que tiene que aprovecharlo Placilla, tiene que aprovecharlo, si no... Andy estos Morales goles después pesan al final. Esperemos que Placilla concrete. Ha tenido tres contras claras y no las sabía aprovechar. El balón tiene Placilla, rebote en las piernas de un defensor, abandona los límites de la cancha por el costado. Balón que pertenece en Copa Litoral a los hombres albirrojos de Placilla. Unión Placilla, ahí está saliendo desde el fondo Meña. Meña que se viene juntando con el número 4, lo hemos marcado harto, es Carreño. Carreño que le toca en la mitad del terreno de juego para que sea Torres el que conquiste. Es Meña en definitiva el número 8 en la banda izquierda que pone a funcionar la gran velocidad que tiene Rebeco Fernando. Hubo una infracción, así lo señala el juez. Tiro libre peligroso, pertenece a los hombres de Unión Placilla, que están ganando por un gol a cero hasta el momento. Queda muy poco de esta primera fracción, señoras Faltan y señores. Faltan 5 minutos para que termine el partido. Esperemos que estos últimos 5 minutos Arellano lo salga a buscar. Tiene fútbol, tiene juego. Y ojalá sea estos últimos 5 minutos muy intenso para que tengamos un bonito final de partido. ¿Le ha gustado el rigor del encuentro, Guillermo? Sí, me ha gustado mucho el partido, ha sido un partido que ha tenido hartas ocasiones de gol, que es lo bueno para verlo, para disfrutar para el público. Le pegó Torres buscando el corazón del área, salió primero el portero Sepúlveda, continúe. Cada equipo ha tenido unos 3 o 4 oportunidades de gol y eso para un partido es bueno, así que no, creo que vamos a tener un segundo tiempo, pero muy bueno. Ahí le está tocando Torres en la medianía, ahí sale apareciendo Christopher Rebeco a ras de piso, buscaba la aparición de Fuente, no llegó Fuente, llegó primero Israel Escobar con... toque corto y fallido, la entregaba a la Villablanca, gana primero de Placilla, atención, es buena la carga, nuevamente desahoga el bloque medio del conjunto de Juventud Arellano, en el fondo terreno propio, va a salir jugando el hombre de la 17 que es Piñeiro que se junta con Christopher con Torres, avanza nuevamente el equipo de Unión Placilla con Fuentes, le está pidiendo Fernando Rebeco, atención que está destapado, puede pegarle el portero excepcional, el portero estuvo extraordinario, cuidado que Andy Morales la estaba tocando cuando señala el señor juez del encuentro que Andy Morales estaba fuera de juego después del una rebote. Posición de adelanto sí. Otra jugada buena saliendo de atrás Placilla, pero no define, creo que tendría que ya definir el partido, ha tenido 3 ocasiones claras para poder aumentar el marcador y no lo ha hecho. ¿Cómo se sienten esos goles muchas veces que son perdidos, no? Al final, te clavan una vez y ya después lo sientes mucho. La pelota la tiene Peña, gana línea de fondo, sigue Peña. ¿Qué indica? Solamente lanzamiento de esquina. Es córner que va a favorecer a los albicelestes de Juventud Placilla. ¿Quién concurre? ¿Es Carrasco? Precisamente. Va a levantar la pelota Carrasco. Casaquilla número 2. Centro que viene con pierna derecha, por elevación varios arriba, salió un hombre, cabeceó. Mano. Yo la mano. Sí, mano de Javier González. Ta, 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 ta. ¿Sabe qué? Yo me quedé con una apreciación que había sido la mano de un hombre de Placilla. No, Juan González ha tomado las manos. Atención que avanza Fuentes, buena la carga de Placilla, la toca para Rebeco, otra para Fuentes, va a entrar Fuentes, no va a llegar nadie, llegó Fuentes, y ahí está, cuidado, peligro atrás, le quedó a Rebeco, remata a Rebeco, el portero Sepúlveda, desde atrás un hombre que le pega desviado, le pegó violentamente Lindor Díaz y el balón que se escabulle. Otra buena jugada, Placilla por los costados, llevando el balón de atrás, la lucha viene... Ignacio Fuente, y otra vez de una buena posición falla Placilla. Saca el portero Sepúlveda, queda solamente 1 minuto de juego de esta primera fracción. Esto concluye, señores, en la primera parte.
Desde el fondo sale jugando Israel Escobar. Busca la opción de nadie porque en el fondo solito va a salir jugando Carreño. Carreño que toca con Piñeiro, se descuelga ahora el equipo de Placilla por el derecho, buscaba la aparición de Fuentes, gana primero Manso, Manso con Villablanca, Villablanca que llega hasta ahí nomás porque el que gana es Carrasco, arras de piso, la perdieron, cuidado que la carga es peligrosa, ahí está Andy Morales, la toca con Rebeco, es bueno lo de Rebeco, viene el segundo de Placilla, sigue Rebeco, salió el portero, gran atajada, gran intervención, tremendo achique del portero Sepúlveda. Excelente, excelente, muy buen achique del portero, creo que era el 2-0, El portero una excelente jugada, un buen achique, evita esa jugada, evita el gol. Sigue el ataque ahora Juventud Arellano, el que lleva falta. La pelota es Peña. Falta. Hubo infracción falta, sí. En ataque. La cobra el Lyman. Sí, señor. Hay que reconocer también que el juez está bastante lejos de la jugada. Sí. La pelota la está teniendo Andy Morales, con pierna zurda, la cambia enterita. Ahí está corriendo Christopher. Christopher Rebeco lleva el balón. Lo está pidiendo Torres, prefiere tocar a Fuentes. Fuentes que hace una cortita, se rellena de amagues. Ahora Rebeco envía el balonazo hacia la banda derecha. Por ese costado se viene descolgando una vez más Carreño. Va a levantar la pelota Carreño, ganó primero el bloque defensivo del conjunto de Juventud Arellano. Va a salir jugando desde terreno propio Castro. Castro que envió directo hasta la posición que corría Peña. El balón lo gana nuevamente los albirrojos, sale jugando Christopher Rebeco, se junta con su hermano Fernando, Fernando para Christopher. Ellos hacen la pausa, la tiene Rebeco, Christopher, avanza, tres cuartos terreno de ofensivo, otra para Christopher. Los dos Rebecos están haciendo un parque de diversiones por ese costado. Sí, muy bien los dos hermanos por allá, tienen la pelota, avanzan muy criteriosamente. Una falta ahora de Manso sobre Andy Morales, bien sancionada por el árbitro, que creo que... Ha estado bastante bien el árbitro, no, el partido no ha pasado por él, ha conducido bien el encuentro, ha puesto las amarillas que ha tenido que colocar y muy bien en cobrar infracciones que han tenido que cobrar. Señoras y señores, las miradas ahora todas agolpadas sobre la portería que custodia Sepúlveda. Hay 19, 20 metros frontal, levemente recostado en diagonal. Tengo que, desde mi posición la veo frontal, pero está levemente recostado en diagonal. Un hombre que la pega, violento, y pasó cerquita, cerquita, cerquita. Le pegó con una violencia inusitada. Era el hombre de la casaquilla número 10, Fernando Rebeco. Rebeco creo que ha sido uno de los jugadores más peligrosos que ha tenido Placilla. Tiene una muy buena pegada. Hay tiro libre en el fondo que favorece a los hombres de Juventud Arellano cuando el partido en este preciso instante concluye los primeros 45 minutos. Marcador favorable a los albirrojos de Unión Placilla por 1-0 sobre Juventud Arellano. Señoras y señores, nos encontramos para la reanudación del encuentro en el segundo tiempo. Hoy junto a Guillermo Chichilo Pérez. Una pausa y ya estamos de vuelta. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica, vinos por copa del Valle de San Antonio, servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos, picoteo para compartir, cocina con sabor, convenios con empresas. Mila Restaurante. Comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana. Los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante. La cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Yoyeo. Teléfono 352-29-3133. www.milarestaurante.cl. Más gas, el gas que siempre regala. Ahora llega cada mañana hasta su hogar con el diario Las Últimas Noticias totalmente gratis. Más gas atiende en San Antonio, Barrancas, Alto Mirador, Yoyeo, Las Viudas, Teja Verde, San Juan y siempre con la gentileza de nuestros conductores, quienes le entregan un servicio rápido, seguro y responsable. Y si lo prefiere, compre en nuestros locales que atienden las 24 horas. Pida su gas a los teléfonos 221-0101 en San Antonio y 228-0202 en Yoyeo antes del mediodía y desayune bien informado. Más gas, ahora con el diario Las Últimas Noticias gratis cada mañana.
más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio. Estamos completamente renovados con mucho más espacio y amplios estacionamientos, con acceso directo a nuestra sala de ventas y sin cobros adicionales. Además, se agrega un gran stock en materiales de construcción para su obra gruesa y finas terminaciones. Si quiere renovar su casa, pisos flotantes, cerámicas, lámparas y un completo centro de colorimetría para elegir el color que siempre ha soñado. Un eficiente servicio de envíos a domicilio. En Ferretería Más, contamos con la asesoría del verdadero constructor. Ofertas semanales y rebajas diarias. Pague con tarjetas de crédito en 3 cuotas precio contado. Ferretería Más, la más completa, la más amplia, la más grande. Ubíquenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, el verdadero constructor. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados. Ventas al por mayor y al detalle. Los mejores precios de la zona. Todas las semanas ofertas incomparables. Licores especiales. Gran variedad en cervezas. Grande y nuestra. Botillería Perelli. La botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Yoyeo. Teléfono 352-58-4500. Perelli Producciones @hotmail.com. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. ¿Conoce usted el nuevo pago de factura móvil? No. ¡Venga para acá! Le explico. El pago de factura móvil es un sistema de venta móvil, es decir, no necesitarás latearte haciendo filas. El dispositivo captura los productos desde el lector y el código de barras. Tendrás tu boleta y factura electrónica en tu teléfono inmediatamente. Y lo más importante, apuntamos a romper filas. Úselo, no sea... Ubícanos en Cercosan, Avenida Barros Luco 2380 Barrancas, a un costado del Servicio de Impuestos Internos. O llame a nuestro ejecutivo de ventas al teléfono 2-245-69300, celular +569-4927-9016. O escriba a nuestro correo cesar@facturamovil.cl. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales. Set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas. Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y ABCDIM. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Yoyeo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado.
Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. ¿Cómo les va, amigas y amigos? Soy Alberto Jesús López, más conocido como El Trovador del Gol. Les envío un saludo afectuoso a todos los que componen el equipo técnico y humano de MS Sport. Que les vaya muy bien y sigan viendo este tremendo penal. ¡Chao! Bien, señoras y señores, prestos a reanudar la brega. Segundo tiempo, recordemos, está ganando Unión Placilla por 1-0 a Juventud Arellano. Se ha producido una modificación en el equipo de Juventud Arellano, el que precisamente ingresa en este instante. Caballero, el hombre entró solamente con el pie derecho. Camilo Vergara con la casaquilla número 11. Camilo Vergara, reitero, con la número 11, ha hecho ingreso al campo de juego, sustituyendo a Israel Escobar, que se fue prontamente a las duchas. El balón está en tránsito. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. Ahora con el número 10, que es Cornejo. Cornejo que abrió hacia la banda. Ahí viene corriendo y perfilándose Carrasco. Rebote en las piernas de un defensor, que era Lindor Díaz. El balón no está en la cancha. Pertenece a los hombres albicelestes de Juventud Arellano. Saque prontamente realizado. El que sostiene la marca es Peña. Dos hombres en la custodia. Gana uno de Placilla, que revienta el balón fuera de las graderías. Y el saque de costado favorece a los hombres de Juventud Arellano. Toda vez que algo estaba indicando el árbitro asistente. El balón cae fuera del estadio. Ah, perfecto. Mala cosa. El cambio de Camilo Vergara es un volante más de salida que Israel Escobar. Se nota que Arellano va en busca del empate con este volante. Ha adelantado sus líneas, según un equipo un poquito más atacando. Cuidado que está teniendo la pelota Juventud Arellano. Le pegó Cornejo, desviado. Era Villablanca, en definitiva, quien impulsaba el balón. Fuera de la cancha y puntapié de valla que pertenece a Dusic. Señoras y señores, 1-0 está ganando Unión Placilla, Juventud Arellano, desde terreno propio, eleva Piñeiro, la pelota queda en la mitad del terreno de juego, el que controla es González. González que la va a tocar con Vergara, se descuelga Vergara por el costado izquierdo, está eliminando la marca de un defensor que es Lindor Díaz, se rehace este último. En notable faena, en definitiva, Rebeco sale jugando, la toca con su hermano Fernando, Christopher para Fernando que cae en la argolla central, tiro libre, favorable al conjunto de Unión Placilla, Chichilo. Sí, una falta de... cortó la jugada, si no se iba solo Rebeco, y crean superioridad numérica. Creo que Rebeco ha sido el jugador más hábil que ha tenido Placilla. Es lo que tiene que cubrirse un poco Arellano, ahora que ha adelantado sus líneas con las contras, con la velocidad de los jugadores de Placilla. Las miradas están todas en el terreno de juego, mitad, división central, precisamente. Está Torres para ejecutar. Corre Torres con pierna derecha, eleva el balón, viene buscando el corazón del área, un hombre que se eleva, proyecta el balón hasta mitad del terreno de juego, Unión Placilla, no señor, gana primero Juventud Arellano y sale desahogando primero Cornejo. Cornejo que abrió hacia la banda derecha, por ese costado se viene perfilando Carrasco, ya incursiona en terreno antagónico, arranca Carrasco con Martín para Villablanca con Cornejo, retrocede el conjunto, le pegó, ahora Cornejo, blandito, no traía mayores perspectivas ese lanzamiento, gana primero Chacano que la toca con González. Ahí está Javier enfrenta la marca de dos defensores, uno último sale ganando y notable faena de Rebeco, la entregó Christopher en forma deficiente, concurría Cornejo, hay tiro libre y es peligroso Chechilo Pérez. Entró con una actitud más agresiva Arellano, está presionando en la zona media, se volvió a juntar Villalobos con Moisés Cornejo, empezó a no rotar la pelota y empezó a llegar, creo que Placilla se echó un poco atrás y eso le puede complicar. Veamos este tiro libre que de buena posición, tuvo dos el primer tiempo que no lo supo aprovechar, pero esperemos que este
Tiene buenos pateadores el equipo de Arellano. Observa, buen observador, hay 22 metros aproximadamente. Frontal, ahora sí. Distancia a la portería que custodia Dučić. Está ubicado Carrasco, también está Vergara. Uno de los dos va a ser el ejecutante. Carrasco se perfila con pierna derecha, con zurda lo hace Vergara. Corre Carrasco, le pegó Carrasco, rebotó en la mano de un defensor. Rebotó en la mano de Andy Morales. Y tiene amarilla, amarilla y se va. Sí, señor, se va. Dos cartulinas amarillas irremediablemente significa hasta luego, buenas noches. Sí, bueno, no puede levantar la mano en los tiros libres, eso lo sabe cualquier jugador, creo que una expulsión un poco tonta. Y lamentablemente también es un tiro libre con mayor riesgo que había antes, porque ahora está más cerca del área. A ver si está lloviendo fuera. Vamos a ver. Le va a pegar Carrasco nuevamente, aunque también veo que concurre a ejecutar la maniobra Castro. Le va a pegar nuevamente Carrasco. Ahora tenemos en la media luna, tenemos 17 metros. 17 metros frontal a la portería que custodia Dušić. Cinco hombres componen el murallón de la verdad. Queda solamente cuatro. Cartulina amarilla para Andy. No, señor, para Christopher Rebeco. Cartulina amarilla para Christopher Rebeco. Por reclamar, me parece. Por reclamar, sí, señor. No puede caer en esto, Placilla. Ahí su capitán está reconviniéndolos. El tiro libre es peligroso. Se puede producir la paridad. Corre Carrasco, le pegó. Rebote en la barrera. Quedó picando ahí mismo, le quedó González. González que se encarga de poner la pelota en tránsito. Sigue González. Dejó a tres marcadores en el camino. Quiso hacer la maradoniana. No le resultó. Gana primero Torres. Impulsa la pelota al lanzamiento de costado. Hay que aprovechar esas jugadas de pelota muerta. Sí. Son tan importantes en el fútbol. Especialmente la ubicación que estaba. Son... Atención que ataca nuevamente Juventud Arellano. La pelota la quedó a Villablanca. Sale primero el bloque defensivo. El que gana la pelota es Andy Morales. Estaba adelantado, claro que sí. Estaba frente a él precisamente. Estaba fuera de juego. Así lo captó. Tendrá que tener la tranquilidad necesaria Arellano para aprovechar ese hombre de más. Queda mucho partido todavía. Quedan 40 minutos todavía para que busque el empate. El expulsado es Andy Morales. La pelota la está teniendo el conjunto de Juventud Arellano. Sale jugando ahora Unión Placilla. Veamos. Ataca nuevamente Juventud Placilla. Ahí está Fuentes. Está dentro del área. Va a tocar el balonazo. La pelota la sigue teniendo nuevamente Fuentes dentro del área. Veamos qué hace. Le quedó a Torres. ¡Le pegó! Buena contra. Tiene que aprovechar Placilla. Tiene que aprovechar Placilla. Ya ha tenido 5 oportunidades claras de gol. Sí, tengo que hacer una rectificación. Andy Morales fue precisamente el expulsado, ¿eh? Fue el expulsado. Sí. Andy Morales no está en la cancha. El Lindora Díaz, el de la 16, quien estaba en posición de impedimento. La pelota la está teniendo nuevamente el equipo de Juventud Arellano en la persona de Martín. Ahí saque de costado. Concurre Vergara para ejecutar el lanzamiento de esquina en forma definitiva, dieron. Ahí está ubicado Vergara. Con pierna del mismo sector. Vamos a ver. Este es zurdo, zurdo neto. Va cerrado el córner. Va cerrado el córner, primer palo, ¡olímpico! ¡Olímpico! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué digo gol! ¡Qué maravilla de gol! ¡Qué precioso gol! ¡Olímpico Camilo Vergara! Le estaba diciendo yo con pierna del mismo costado y usted me dice... Por dentro. ¿Qué quiere que le diga, maestro? ¡Qué golazo, señores! El arquero produce el empate. Da un paso hacia adelante y eso lo complica. Estos son un golazo, son mucho mérito del pateador. Le pegó muy bien. Y bueno, como decíamos, creo que Placilla no ha estado aprovechando las oportunidades que ha tenido. Y Arellano la primera, con un golazo, empata el partido. Y aquí no tuvo que ver la expulsión. Nada que ver.
¡Ay, señoras y señores! Se pone bonito. 5 minutos de juego el primer tiempo. El empate se produce. Y el partido cambia radicalmente. Porque Placilla quedó con un hombre menos. Tiene un hombre menos. Tiene jugadores para poder ganarlo. Pero si se enreda y no aprovecha las oportunidades que se tiene, va a ser muy difícil que pueda ganar el partido. Arellano entró con mucha disposición, con mucha actitud para poder empatar el partido. ¡Ay, señoras y señores! 6 minutos disputados y el marcador ya registra 2 goles, 1 por cada elenco. La pelota que viene buscando las aproximaciones al área de Juventud. Arellano, el que concurrirá a Fuentes. El balón no está en la cancha, van a reponer los albirrojos. 1-1 el marcador. A su favor juega la cantidad de hombres en cancha. Y me refiero a su favor, a los hombres de Juventud Arellano. Hay saque de costado, hay lateral, que prontamente es ejecutado. Ahí está Fuentes. Luego del pase de Torres, el balón traspuso la última línea de fondo. Van a responder desde terreno propio los hombres de Juventud Arellano. Le pegó violento Castro. Atención que ataca ahora a Martín. Se viene con todo Juventud Arellano, queda la picando la pelota, la tiene González. González que la va a tocar con Vergara, que se mandó un olímpico de aquellos. Ahí está Vergara con pierna zurda, le pegó violento. Le pegó violento Vergara, que está llamado a ser protagonista y ser la figura del encuentro. Creo que el cuerpo técnico de Juventud Arellano leyó bien el partido. Entró Vergara por un volante de contención, que era Isabel Escobar, y le dio más profundidad. Tiene buen disparo, ojo con eso, con Camilo, que está dejando espacio Placilla para que pueda ocupar esa vía de ataque Arellano. El balón lo está teniendo nuevamente el conjunto de Juventud Arellano. Penetró Vergara. Atención que avanza Martín. También lo hace Peña. 2 hombres en pos del balón. Le pegó en definitivo a Martín, desviado. Puntapié de valla que favorece a los hombres de Unión Placilla. Se pone bonito el partido. Y Guillermo Chichino Pérez. Muy lindo, muy lindo. Está presionando Juventud Arellano en estos minutos. Está aprovechando el hombre de más. Pero también no está aprovechando las oportunidades que se genera. Y Placilla, ojo, que tiene muy buenas contras, tiene jugadores muy rápidos en punta y puede aprovechar los espacios que va dejando Arellano. Ahí está avanzando Lindor Díaz. Sigue Díaz con la pelota en su poder. Retrocede para tocarla con Torres. Torres a ras de piso. La pelota que es impulsada ahora por Manso. Manso para Peña. Se descuelga ahora Martín. Concurren 3, van 3 en la marca. Sigue Martín. Se detiene un tanto. Veamos con quién toca Martín. La está pidiendo Vergara. Podría tocarla con Cornejo. Sigue Martín. Malo lo que hizo Martín. Le ganó primero Torres. Sale ganador el Placillano. Ha tenido jugadores para tocar. El que tiene el balón es el jugador Martín. Avanza el conjunto de Juventud Arellano. Se repone en el fondo el equipo de Unión Placilla. En la persona de Piñeiro. El balón lo detiene el juez del encuentro porque algo están señalando los hombres de Placilla. Sí, concurre a conversar con uno. Una pequeña disputa con el juez Arellano Mallea. Pero nada que complique el juego. Ahí se pide disculpa. El balón lo está teniendo Juventud Unión Placilla. Se está arrancando por el costado Carreño, la perdió Carreño. Sale jugando en el fondo González, la está entregando Chacano en buena jugada. Es derribado, lo derribó Fernando Rebeco. Hay una falta violenta sin balón. Infracción, sí. Que es señalada. Sí, era una falta sin balón. A todos los hombres de la banca, el juez del encuentro los reconviene. Les indica que deben adoptar su posición. La pelota la está teniendo Carreño ahora. Descuelga un balonazo. Aparecía Peña. Le queda a Martín. El balón lo resuelve nuevamente Lindor Díaz. Ahí está Lindor. Sigue teniendo la pelota el número 16. Retrocede para tocarla con Mallea. Mallea con Torres. Se descuelga nuevamente el conjunto de Juventud Arellano. La ganaba Vergara. Se ha desordenado el equipo, sí, de Unión Placilla, Guillermo. Cuidado, tiene que ordenarse, tiene que tener una salida más clara. Arellano lo está presionando, le está robando la pelota en campo propio y ahí estaba Fernando Rebeco. Peligro Placilla. Ahí estaba Fernando Rebeco. Me salió candidato al Oscar, ¿eh? Histriónico el hombre. Vamos a ver. Ahí tiro libre.
favorece a los hombres de Unión Placilla. Torres va a ser ejecutante. El partido cayó en un desorden, sí, en estos momentos. Hay un poco juego brusco. Creo que falta tranquilidad. El que se tranquilice puede ganar el partido. La pelota la toca Torres. Busca la habilitación de Christopher Redeco en el costado derecho. Saque de costado que prontamente juegan los hombres de Juventud Arellano. Tiene la pelota Carreño. Carreño que busca la aparición de Peña. No llega Peña. Gana primero Torres. En la mitad del terreno de juego la viene tocando Díaz. Lindor que le pega fallidamente. Se le va el balón. Le queda a Christopher Redeco. La vuelven a ganar los albicelestes de Juventud Arellano. Cuando hubo infracción por parte de Carrasco y así señala el juez. Sí, la gente de Arellano, el cuerpo técnico de Arellano pide presión al equipo, que presione más arriba, que aproveche el hombre de más. Pero Placilla sale bien, está ocupando bien los espacios y a ratos no se nota el hombre de más. La pelota la tiene nuevamente el equipo de Placilla. Ahí penetra Mallea, rebotó en las piernas de un defensor. Va al lanzamiento de esquina, córner favorable a los hombres de Unión Placilla. Es Mella, no es Mallea, es Mella. Mella, y el tiro libre pertenece, digo, a los hombres de Juventud Placilla. Centro que viene por elevación, varios arriba, la pelota queda picando dentro del área, devuelve Vergara, Vergara con González. Veamos qué hace González, ahí solamente un hombre en la custodia, lo dejó en el piso, avanza González, le ganó en forma perfecta en segunda instancia Carreño y sale jugando con Fernando Redeco. Atravesó campo antagónico con pierna zurda, el zurdito del costado, la viene poniendo en tránsito el que avanza en Mella. Mella escudriña al horizonte, nuevamente devuelve con Redeco, que se gana todas las caricias parte de los hombres del medio campo del conjunto de Juventud Arellano. La pelota que le viene quedando a Vergara, el autor del empate con un soberbio gol olímpico. Maravilla de gol, nadie la tocó, se elevó el portero y permitió que la pelota se colara en el último palo, en el segundo palo de su arco, decretando así la igualdad. La pelota la toca Mella, viene buscando la aparición de Fuentes, arranca Fuentes, dos hombres en la custodia, uno de ellos Carrasco. La toca ahora con Fernando Redeco, está dentro del área, veamos qué hace Redeco, va a levantar el centro, precisamente hacia Coltense, le pega un hombre, la pelota queda picando, está dentro del área, se zambulle, nada existió, le queda a Torres, veamos qué hace Torres, resuelve bien el bloque posterior del conjunto de Juventud Arellano, salió Vergara, que es candidato a ser una de las grandes figuras de este encuentro. Grandes personajes, Marco Veloso Fernández por acá. ¡Antra Borroco! Hay un hombre que cabecea, la pelota queda picando. Está dentro del área. ¡Qué zafarrancho! De los tres chiflados la jugada. Lo tuvo nuevamente Placilla. Creo que Redeco se está transformando en la figura del partido. El jugador que lleva más daño, su rapidez por los costados. Pero nuevamente Placilla no aprovecha las oportunidades que le pueden costar caro al final del partido. El centro que viene buscando las proximidades del área del conjunto de Juventud Arellano, la tiene Unión Placilla en terreno propio, pasa a campo antagónico, arranca Fuentes, podría tocar con Redeco, prefirió por el centro y no encontró la posición de nadie. La pelota la tiene ahora Juventud Arellano, de mote y ponga, se viene transformando este partido, en el fondo Carreño desahoga, envía hacia el costado, el balón no está en la cancha, van a reponer los hombres albiceleste de Juventud Arellano. Concurre Chacano, la toca con Cornejo, Cornejo veamos qué hace, la toca a ras de piso, ahí está Villablanca y 22 metros, le pegó Villablanca, el portero extiende su mano, rebota en la mano y se va al lanzamiento de esquina, esa pelota tendría que haberla dejado, Chichilo. Sí, iba afuera, creo que el arquero está un poco nervioso, está cometiendo algunos errores. Regaló un tiro de esquina. Creo que Arellano, si presiona un poco más, puede generar mucho más problemas. Está cometiendo un error, eso sí, sale muy lento y eso alarga mucho el equipo. El tiro libre desde la franja izquierda lo va a ejecutar Cornejo. Los más espigados se adelantaron. Seguramente va buscando la aparición de Martín a ras de piso. Vino a media altura, como les gusta a los defensas. Queda picando el balón. El que viene a ganar es Fuentes. Arranca Fuentes desde terreno propio, en su custodia. Va Villablanca, sigue Fuentes. Fuentes que va a perder y pierde lisa y llanamente ante la marca de Villablanca. La oposición del capitán del conjunto de Juventud Arellano la está teniendo Carreño ahora. Veamos qué sucede. La pelota la está teniendo el elenco de Juventud Arellano. Ahí anda Javier González, retrocede para Carreño. Ahí está Carreño, Moisés cambió de frente, la entregó hacia la banda derecha.
Se viene perfilando Carrasco. Va a levantar el centro Carrasco. Rebota en la espalda de un defensor. Se va al lanzamiento de esquina. Sí, señora, si acontece. Corner favorable a Unión. O mejor dicho, a Juventud Arellano. Curiosamente, ahí va. Le iba a decir yo, no concurre Vergara. Ahí está Vergara. No he visto nunca dos goles olímpicos en un partido. No creo que lo vaya a ver tampoco. Pega muy bien, ojo. Va cerrado nuevamente con el perfil. Ahí está Vergara. Le pegó Vergara por elevación. Varios arriba. El portero que nuevamente dubitativo. Empuja con golpe de puños. Ahí nomás quedó picando. Le va a pegar Villablanca. Le pegó. Desviado. Le pegó Villablanca. Buen arma nuevamente de ataque, ¿eh? Buen arma de ataque. El equipo arellano tiene buenos pegadores fuera del área. Ojo con eso. Está dejando espacio Placilla en esa zona para que Arellano lo aproveche con tiros de media distancia. También cabe señalar que Mirko Hussi, el arquero reserva, el arquero titular de Placilla, es Lalo Montiel, que en estos momentos no está. ¿Quiere que le diga algo? Precisamente ese lanzamiento de distancia que usted afirmaba de Juventud de Arellano, creo que es el gran déficit que tiene Placilla. No le pega nunca de afuera. No. La pelota la está teniendo nuevamente Juventud Arellano. También, ahí está Peña. Le va a pegar Peña. Tres hombres le cierran el paso. Le pegó Peña con comba y desviado, dígame. Creo que Placilla no ha aprovechado su fortaleza ofensiva. Ha tenido mucha oportunidad de gol clara. A rato de poca solidaridad con el compañero para definir. Y como tú dices, creo que a rato no ha aprovechado ese remate de media distancia que tiene sus jugadores, que tiene Torres, que tiene Rebeco, para poder tener alternativas de ataque. Todavía está detenido el balón, señoras y señores, no se pone en tránsito. Consignamos minuto número 18 de juego de este segundo tiempo. 1-1 el marcador. Buen partido, entretenido por lo menos. Está teniendo la pelota el equipo de Juventud Arellano. La está descolgando Villablanca, el capitán. La está teniendo ahora Carreño. Carreño hacia la banda. Se perfila Carrasco. Ya incursiona en tres cuartos terreno ofensivo. Retrocede con Carreño. Carreño escudriña el horizonte. Cambia el pase profundo. Gana primero Martín. No, señor. Gana primero Rebeco Christopher. Sale jugando hasta la mitad del terreno de juego. Ahí la vuelve a capturar Manso. Manso con Carrasco. Carrasco con Manso. Manso controla. El balón es el patrón del fondo. La entrega para Carreño. Podría tocarla con Villablanca, así acontece, ahí está Villablanca. Villablanca que la va a cambiar hasta Chacano, no. Hace una por dentro y otra por fuera y pone nuevamente en la banda derecha donde se viene perfilando Carrasco. Carrasco levanta centro a media altura, el balón que nuevamente va a ser expulsado por Díaz. Sale Lindor Díaz, la toca con Rebeco, otra para Lindor, hace la banda izquierda en la carga, se viene perfilando ahora Fuentes, dos hombres en la custodia, uno es Manso, el otro es Carreño, el centro que viene por elevación Fernando y Rebeco falló, la pelota queda picando. La pelota queda picando cuando aparecía en buena posibilidad de remate Carreño. Cuidado que le queda a Torres. Se arrastra como por el peso encerado Chacano para ganar. Sale jugando Chacano, la toca con Cornejo. Cornejo a su vez con Villablanca. Villablanca con Vergara. Vergara ya atraviesa el campo antagónico. Balón profundo buscando la aparición de Peña. Sale primero el portero Dušić. El croata que sale jugando ahora con Mella. Mella que se descuelga. Levanta la cabeza y escudriña el horizonte. La toca Mella. Busca la aproximación de quien de nadie. El balón lisa y llanamente transpone la última línea. Van a jugar los albicelestes de Juventud Arellano. Están empatando a 1-0. O a 1, por favor, con el equipo de Unión Placilla. En el fondo va a concurrir para ejecutar el lanzamiento Castro. Castro ya pone la pelota en tránsito. Elevó el balón buscando la aparición de Martín. No llega el espigado centro delantero. La controla Martín. Una infracción en ataque, así señala el juez del encuentro y esto se empieza a calentar. Placilla no debe caer en ese juego. Martín es un jugador bastante, bastante inteligente en esa zona. Está como calentando un poco los ánimos a los jugadores de Placilla. Tiene amarilla Rodolfo Torres, ojo con eso. Con un jugador menos se le complicaría mucho a Placilla. Es lo que termina el partido. Le pegó Piñeiro, elevó un balón, le cayó a Fuentes, arranca Fuentes, dos hombres en la custodia, sigue Fuentes, va a ganar línea de fondo, es lo que pretendía, gana primero Manso, sale jugando Manso, el defensor, la ganó nuevamente Fuentes, recupera Fuentes, Fuentes para Rebeco, está dentro del área, aparece destapado Fuentes, le ganó primero yendo al piso. Castro impulsando la pelota al lanzamiento de esquina, es el córner favorable a los hombres de
Juventud Arellano, 1-1 el marcador, y usted lo vive, lo presencia, lo siente en las pantallas de Canal 2 Televisión, preparando en Unión Placilla. Franco Muñoz. ¿Perdón? Franco Muñoz. Franco Muñoz. Por Christopher Rebeco, parece. Veremos ahora. ¿Quién hace abandono? Precisamente Christopher Rebeco se va de la cancha. Sigue uno el marcador, señoras y señores. Vamos a ver quién va a ejecutar la maniobra. Fernando Rebeco, cuando hace ingreso, precisamente Muñoz. Ingresó Muñoz. Centro que viene por elevación. Varios arriba. La pelota queda picando y es sorteada con éxito por parte de Chacano, que sale jugando con Martín. Es bueno el contragolpe. Atacan tres, defienden tres. Veamos qué hace Martín. Sigue Martín. Areta el gol, balón, le quedó a Vergara. ¡Pégale Vergara! Le pegó Vergara, desviado. Le quiso pegar a tres dedos, ¿eh?, con borde externo, y no alcanzó a tomar la comba el balón. No están aprovechando ninguno de los dos equipos las posibilidades que se están generando. Y ocasiones claras de frente al arco, de buen dominio de balón, pero quedan aquí otro ataque. Atención que ataca Peña, se descuelga Peña, le queda a Martín, hay 20 metros, sigue Martín. La va a hacer de más, le pegó Martín, palo, la pelota queda picando, le queda a Peña. Se salvó nuevamente Unión Placilla. Remató Martín, la hizo toda bonita. Y el larguero impidió lisillamente que el balón encontrara al fondo de las mallas. Buena jugada. Lo que se ha perdido Juventud Arellano. Después se siente, lo dijimos en el primer tiempo. Buena jugada, uno de los buenos jugadores de Arellano, Martín. Otra vez de fuera del área. Casi pide adelantado un poco al portero. El travesaño lo salva. Buen partido el que se presencia en las pantallas de MC Sport, directamente desde el huracán de Yoyeo. Es Copa Litoral, el torneo más antiguo de esta zona del territorio. De Franco Muñoz, arriesga el técnico de Mauricio de Placilla, pone dos delanteros. Ahora sacó un volante y puso otro delantero. Eso habla muy bien de querer ir a buscar el partido a pesar de tener un hombre menos, de querer ir a ganarlo. Sabe que estos tres puntos son claves para la clasificación. La pelota la está teniendo Unión Placilla. En el fondo Piñeiro salió, desahogó con éxito. La pelota le quedó a Rebeco. Ahí está Fernando. Enfrenta a la marca de Vergara. Le ganó Vergara. Sigue Vergara. Bueno, lo que hace Vergara. Pega desde ahí Vergara. Le pegó. Distante de portería. Buen aporte Vergara. Muy buen aporte. Buen cambio del entrenador de Arellano. Creo que Vergara le dio una dinámica diferente. Fue el jugador que ha buscado con tiro de media distancia, hizo el gol y le dio otro aire a Arellano Vergara. Absolutamente, tendría que aparecer Rebeco en Placilla, creo que ha desaparecido estos últimos minutos. Cuidado que se equivoca la saga defensiva, ahí entra Peña, entraba Peña. Muy bien Piñeiro. Ante el desaguisado. Muy bien Piñeiro, está atento, muy atento Piñeiro ahí para el cruce. Sale jugando ahora Mella que se junta con Torres. Escudriña al horizonte, mete el pelotazo, viene buscando la aparición de Franco Muñoz. La pelota la viene quedando ahora Fuentes, avanza Fuentes, la solicita Fernando Rebeco. Podría tocarla con Muñoz, prefiere tocar a Fuentes, se descuelga Fuentes, se va un tanto por el costado derecho. La pelota la viene quedando frente, ahí está Franco Muñoz. Muñoz que va a retroceder para tocar con Fernando Rebeco. Es bueno lo que hace Rebeco. Las miradas se vuelcan sobre la portería que custodia Sepúlveda. Le cayó a Mella. Le va a pegar Mella. Bueno, lo que hace Mella. Viene el gol. Le pegó. Le pegó desviado. Había hecho todo absolutamente bien. Y en la última pincelada le envía al fondo. Le da un bote eso sí, ahí en el área y la pilla mal. ¿Quién se prepara en las huestes del conjunto de Juventud Arellano? Casaquilla número 13, ya vamos a tener la confirmación. ¿Quién abandona? ¿Y quién es el sustituyente en el elenco de Juventud Arellano? Reitero, el marcador sigue indicando 1 para Placilla, 1 para Juventud Arellano. Un buen encuentro que ha presenciado usted a través de las pantallas de Canal 2 Televisión. Y ya tenemos la confirmación, Guillermo Chichilo Pérez. Entra Víctor González, saca un defensa, sale Gonzalo, Javier González. Víctor González, la tercera sustitución. Ya no le quedan más sustituciones al elenco de Juventud Arellano. Por su parte, dos le quedarían al conjunto de Unión Placilla. Ejecuta la maniobra Carreño, la entregó para Franco Muñoz.
Concurrió la marca Javier González con infracción y se va a ir vestido de amarillo. Mira. Sí, señor. El que sale, Javier, el delantero, Javier González. Se va Javier González entonces. Y ingresa Víctor González. Víctor González. Puesto por puesto, delantero por delantero. Vamos a ver. Ahí está Torres. Pone la pelota en tránsito. Centro que viene buscando la aparición de los hombres más despicados. Aparece primero Castro, impulsa la pelota afuera. Concurre Franco Muñoz. Se acabó la cancha. El lateral pertenece a Juventud Orellana. Juventud Arellano indica el juez del encuentro. Ahí está Castro para ejecutar la maniobra. Castro el bueno, ¿eh? Vamos a ver, lanzamiento de costado. Ejecuta Juventud Arellano, la pelota queda picando. Arranca Vergara desde terreno propio. Es hábil, es velocísimo. Concurre Víctor González. En la banda izquierda está teniendo. Ahí está Víctor González, el recién ingresado. Centro que venía a media altura. La pelota que nuevamente es expulsada. Arranca Lindor. Está Díaz. Díaz que se junta con Mella. Mella que avanza hasta la mitad del terreno de juego por la banda izquierda. Ya atraviesa campo antagónico. Veamos qué hace Lindor. La toca con Fernando Rebeco. Rebeco que enfrenta la marca de Carrasco. Rebota en las patitas, en las piernecillas de Carrasco. Y traspone la última línea de costado. La pelota queda picando en las inmediaciones del área. Desahoga Cornejo. En forma imperfecta ganó primero Víctor González. Le va a quedar de nuevo a Lindor. No, señor. Le quedó nuevamente a Cornejo que sale jugando con Chacano. Chacano que se viene descolgando. Se deja caer ya en terreno antagónico. La toca Chacano, se junta con Díaz. Con la mano, dice el juez. Fue visible, lo captamos todo. Mano. Creo que el partido se ha tornado de ida y vuelta. Ya los dos equipos están arriesgando un poco, especialmente Placilla. Queda mano a mano atrás cuando ataca. Ya estamos en la mitad del partido ya. Faltan 20 minutos y... Y está para cualquiera. A pesar de que Placía tiene uno menos, cada vez que llega se genera acciones de riesgo. Ahí está arrancando Franco Muñoz. En la custodia de Chacano lo va a eludir. Lo va a dejar en el camino. Cometió una infracción el albiceleste. Innecesaria. Creo que comete un error el jugador de Arellano. Ahí. El jugador está contra la línea. Totalmente innecesario, concuerdo plenamente con usted, Guillermo. Y es un tiro libre peligroso. Sí, peligroso. Más encima le ponen amarilla al jugador de Arellano. Ahí lanzamiento libre. Señoras y señores, ustedes están en presencia de lo que informa, lo que entrega MC Sport. El fútbol en su esplendor, acá en el huracán de Yoyo. Centro a media altura, la pelota que es interceptada por Manso. Manso envía afuera y el puntapié de esquina va a venir desde la banda derecha. Concurre Torres a ejecutar la maniobra. Viene Torres, flectó la pierna derecha, le llevó el balón. Varios arriba, Fuentes, cabecea, la pelota queda picando. Atención que aparece Rebeco, podría pegarle. Una Rebeco, dos Rebeco, tres Rebeco. Le pegó afuera Rebeco. El balón golazo, que transpone la última línea. Guillermo. Era un golazo, busca el palo más alejado del arquero. Se va un tanto por encima del travesaño. El balón que viene siendo desahogado nuevamente por los hombres de Juventud Arellano. Está concurriendo Peña. Peña enfrenta a la marca de Mella. ¿Se lo va a llevar? Ganó primero el defensor. La entrega atrás con Torres, que descarga hacia la banda derecha. Ahí está apareciendo Fernando Rebeco. Concurre la marca Víctor González. El balón ya no está en la cancha. Pertenece a Chacano. Él va a ser encargado de poner la maniobra en funcionamiento. La entrega con Carreño, que nuevamente va a tocar con Villablanca. Villablanca hacia la banda derecha. Por ese costado se venía perfilando Carrasco. No llega Carrasco. Llega primero Mella. Avanza Mella y ya incursiona en terreno antagónico. A ras de piso la ponía en funcionamiento buscando la aparición de Rebeco. El que ganó primero fue Villablanca. Villablanca ahora que busca a Martín. ¡Se le va Martín! Le rebotó en la mano. Sigue Martín. La pelota la recupera los albirrojos. Ahí está saliendo Lindor. La entrega para Mella. Mella falta. Profundo. No encuentra a nadie. Falta. Y esto, señoras y señores, se está calentando en demasía. Falta por atrás, creo que era más que amarilla. Creo que era más para amarilla esa jugada. Creo que no está siendo inteligente Martín. El balón está detenido. Es MC Sport, directamente desde el huracán de Yoyeo. 1-1 el marcador. Buen partido.
friccionado en los últimos minutos. Y esto se nos está poniendo de color hormiga. Vamos tiene a ver que salir ahí, Martín. Bueno, para reclamar, Martín, ¿eh? Sí, creo que no lleva bien al partido. Está un partido limpio. Usted observa. Todo está detenido. No hay ninguna maniobra de peligrosidad. Las parcialidades de ambos elencos que se calentan un poquito. Sí, vamos a jugar, ya el partido está bueno. Ya jugó el equipo de Juventud. El fútbol de MS Sport llega gracias a Ferretería Tres Estrellas, Más Gas, Botillería Pirelli, Electricidad Rojas, Ferretería Más, Clínica San Julián, Factura Móvil, Lubricentros Pato Maureira, Certec y Eli Confecciones. La izquierda. La pelota no había salido, no traspuso línea alguna. Quedó para Briseño, Briseño con Torres. Torres que elude al marcador, que era Carreño. Sigue Torres. Ahí Chacano que se zambulle. Le va a quedar a el Carreño. Ahí está avanzando Carreño. Arras de piso la toca. Aparece Martín, hay 22 metros. Frontal le va a pegar Martín. Una de más. La sigue aquí teniendo el equipo de Juventud Arellano. Aparece Peña. Peña que descuelga ahora con Vergara. Vergara, ¿qué va a hacer? Pégale Vergara, decían por acá. Le ganaron primero, le salió Torres al camino. Hay gente en el camino, la entrega para Rebeco. Rebeco para Franco Muñoz. Avanza Franco Muñoz, un hombre en la custodia. Lo quería doblegar, no logró. Se rezarse nuevamente el elenco de Juventud Arellano. Sí, aguantó bien la marca de Castro. Aguantó muy bien el central. Creo que el partido se ha tornado de ida y vuelta. Va a ganar el partido que tenga más tranquilidad en las contras que se están dando. Arellano no está aprovechando la superioridad numérica que tiene. Y Placilla, con un poquito más de tranquilidad, especialmente en la última jugada, puede hacer daño. Ya estamos en el minuto 28 de juego de este segundo tiempo. 1-1 el marcador. Sacó Castro. Eleva el balón. Busca la aparición de Víctor González. No llega Víctor. Le va a caer a Franco. No, señor. Le cayó primero a Fernando Rebeco. La entrega para Torres. Torres para Rebeco. Rebeco la va a tocar hacia la banda izquierda donde está recostado Mella. También se va por el terreno medio Lindor Díaz. Sigue Mella. Va a retroceder, ¿no? Pretende eludir la marca de Carrasco, lo logra, retrocede con Lindor Díaz. Díaz ahora busca la aparición de Muñoz. Se ha descolgado hacia el terreno izquierdo Franco Muñoz. Lindor Díaz está retrocediendo Unión Placilla. Ahí está Fernando Rebeco. Centro que viene, Puentes, gol. ¡Gol! De Unión Placilla. Notable jugada de Mallea con Rebeco. Rebeco ganó línea de fondo. Sacó el centro a media altura. Apareció Fuentes y no tuvo más que impulsar la pelota al fondo. Buen partido. Buenos goles, señoras y señores. Unión Placilla con gol de Fuentes. Doblega por 2-1 a Juventud Arellano. Guillermo Chichino Pérez. Placilla tuvo la tranquilidad. La posesión de la pelota. Rotó. Jugó al pie, dejó solo a uno de los buenos jugadores como Rebeco y definió muy bien el chico Fuente. Creo que si Placilla durante el partido hubiese tenido esta posición, a lo mejor el partido hubiese sido diferente. Estos últimos minutos van a ser, pero de infarto, especialmente por la reacción de Arellano. La pelota la está teniendo el conjunto de Juventud Arellano, el que se viene descolgando por el terreno derecho es Carrasco. Quería eludir la marca de Mella, quien realizó una jugada notable. Uno de los gestores de la jugada, porque fue él quien controló, hizo la pausa, esperó a que Rebeco tomara la ubicación correspondiente. Creo que eso es lo que tiene que hacer Placilla, tener la tranquilidad cuando tiene la pelota y ocupar bien los espacios. Especialmente por el lado izquierdo, Mella se está juntando muy bien por ese lado y está teniendo profundidad. Ahí está teniendo la pelota ahora Peña, ataca Juventud Arellano, la pelota que es de vuelta. Va a quedar en poder de Villablanca. Villablanca hacia la banda derecha por ese costado. Viene Carrasco. Centro que viene media altura. El portero salió. Muy dubitativo el portero. Muy, muy, muy dubitativo. ¿Qué quiere que le diga? El croata. El chico de nombre croata. Mirko Dusic. No debe cometer error Placilla de meterse atrás. Arellano se va a ir con todos. Tiene que cuidar el balón, especialmente en las contras, para poder sacar el equipo y no perderlo tan rápido. Está atacando Juventud Arellano, arranca Carrasco, la entrega para Villablanca. Villablanca con Carrasco. Le ganó primero un bloque de medio campo sólido del conjunto de Unión Placilla. La pelota llega hasta poder del arquero Sepúlveda. La entrega Sepúlveda para Manso.
Le está pidiendo Carreño, podría tocarla con él, prefiere a Carrasco. Carrasco se va a juntar ahora con absolutamente nadie, con la gente de la gradería, porque el balón no está en la cancha. Hay saque de costado favorable a los hombres celestes de Juventud Arellano. Carrasco propiamente el ejecutor, busca la aparición de Peña, se elevó primero Mella, le ganó Mella, cuidado que está Cablasilla, se viene Fuentes el autor del segundo, ganó primero en forma impecable Castro para impulsar la pelota, el central en definitiva fue el gran protagonista de esta maniobra, el marcador sigue 2-1 favorable a los placillanos. Buen central, siempre llega rápido a los cruces, un jugador muy rápido, está arriesgando mucho, ahora ya no está dejando mano a mano a los jugadores atrás y eso lo puede aprovechar Placilla, especialmente que tiene jugadores rapidísimos como Rebeco, Fuentes, y puede matar el partido en esta jugada. Sí, señor, en cualquier momento esto puede terminar con la cruz del elenco de Juventud Arellano porque está arreglando demasiado en el fondo propio. La pelota la tiene Torres, avanza Torres, centro que viene por elevación, fallaba el central, en segunda instancia se rehace, cuidado que le queda Rebeco, está dentro del área Rebeco, sale ganando primero Castro el central, la entrega con Víctor González, González que nuevamente se junta con Martín, en la argolla central la está tocando con Carreño, Carreño con Martín, otra para Martín, va a avanzar Martín, pasa a campo de Placilla, la entrega ganando ahora Víctor González, otra para Martín. Martín que descuelga hacia la posición de Vergara. Vergara en 25 metros puede rematar, prefiere tocarla con Villablanca. Le pegó Villablanca, desviado. Le pegó muy desviado. Se está apurando Arellano en la última jugada. No se debe apurar, debe tener más tranquilidad. Lo que hizo Placilla, tenía solo el lateral, estaba pasando y un tiro que no genera mucho peligro. Y al correr los minutos también la desesperación comienza a ser parte protagónica de estos dos encuentros, ¿eh? El terreno propio, desde el fondo va a jugar el portero Mirko Dušić. Está cayendo el elenco de Juventud Arellano por 2-1 ante Placilla. Viene Piñeiro, le pegó Piñeiro y le vuelve el balón hasta la mitad del terreno de juego, donde Fuentes que conquista amortiguándola con golpe de pecho. La entregó para Rebeco, Rebeco que pretendía juntarse una vez más con Fuentes. Sale el portero Sepúlveda con pierna izquierda y está haciendo transitar en terreno defensivo del conjunto de Unión Placilla. La pelota que le está ganando ahora Franco Muñoz, el que arrancaba era Rebeco, sin posibilidad alguna de llegar a la pelota. Le está teniendo nuevamente Castro el central. Buen balonazo buscando la proximidad de Víctor González. Le quedó a Chacano, otra para González. Buena para Chacano, está dentro del área, penal. Penal, 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 sancionado. ¿Cómo lo vio Chichilo? Sí, penal, penal. Nada que reclamar entonces. Cuando entraba Chacano desde atrás, desde derribado. Sí, lo toca atrás. Y el juez no titubea. Podría ser la jugada del empate, señoras y señores. ¡Qué buen partido! El que hemos presenciado. Le va a pegar Martín. Parece. Sí, Martín. Parece, sí. Él la pidió. Él se quedó con el balón. Dušić, el portero, que se ubica tras los respectivos jugadores de su equipo, ahora está bajo los tres palos. Señoras y señores, dos protagonistas para una misma acción. Las miradas se vuelcan sobre la portería. Podría venir el empate. Está ubicado Martín frente al Dušić. Corre Martín, le pegó Martín. A cobrar. Gol de Juventud Arellano. Mediante el expediente del lanzamiento penal, Martín decreta la igualdad. Unión Placilla 2, Juventud Arellano 2. Comenta en MC Sport Guillermo Chichilo Pérez. Bien definido, fuerte abajo, cruzado. Ojo que el lineman está ya llamando al árbitro. Vamos a ver qué sucede, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Van a hacer difarto estos últimos 7 minutos. ¿Qué podría hacer? ¿Para qué le está llamando? Algo pasó entre el arquero y Martín, algo ahí puede ser. ¿Pudiera ser? Quedamos atentos. Vamos a ver qué sucede, qué determinación se adopta. Concurren a la mitad del campo de juego los protagonistas. Veamos si llama a alguien el árbitro. No, nadie. No, estos señores o señores continúa igual, igualito, 2-2. No hay expulsados, no hay reconvención, no hay nada. Cuidado que ataca nuevamente
Placilla la está teniendo. Es Franco Muñoz el que custodiaba el balón. Le queda Carreño. Descuelga un balonazo. Aparece bien habilitado Peña. Veamos qué puede suceder. Lo quiere llevar por el costado. Sigue Peña. Está tratando de eludir la marca de dos defensores. El bloque posterior se rehace. Concurría Vergara. Va al piso. Hay un hombre que está en el piso. ¿Me parece que es Vergara? Sí, Vergara. Vamos a ver. 2-2 el marcador. ¿A quién le sirve más este resultado, Checheno? Creo que con este empate se define en la última fecha, pero creo que Placilla saca una ventaja porque juega con el equipo que ha perdido los dos partidos. O sea, no es poco decir. Creo que Placilla podría sacar una ventaja porque definiría Cerro Alegre con Arellano el otro cupo. Ya la pelota nuevamente está en movimiento, sale jugando Piñeiro, ahora con Carreño que la impulsa afuera. Ahí está ubicado Chacano para ejecutar. Precisamente Chacano fue quien recibió la infracción que determinó a la postre el lanzamiento penal con que están empatando ambos elencos hasta el instante. Ahí está Chacano, la saca Chacano, la toca con Carreño. Moisés Carreño que junta a todo su equipo en la mitad del terreno de juego. El que avanzaba es Villablanca. Estaba ganando Fuentes, otra para Carreño. Carreño ahora con Carrasco. Se viene descolgando por el terreno derecho. Centro que viene buscando el corazón del área. Está ubicado Martín esperando casi agazapadito para pegarle como venía. Estaba fuera de juego. Perfecto. Desde el terreno propio sale jugando Piñeiro. Piñeiro con Lindor. Lindor Díaz que se junta con Mella. Ahí está Mella. Mella que va a tocar hasta la persona. Torres, saca Torres. Trataba de ubicar a Fernando Rebeco. La pelota nuevamente le viene cayendo a los hombres celestes. Arranca Villablanca. Hay 25 metros, le pegó. Extraordinario el portero. Se resarció de todo lo que había hecho anteriormente el arquero Dusic. Violento remate, espectacular el portero Dusic. Impide la tercera cifra del conjunto de Juventud Arellano. Lanzamiento de esquina. Vio adelantado Villablanca, pero Dulci reacciona de una manera espléndida. Creo que era el 3-2. Lo evita muy bien el arquero. Le pega Vergara. La pelota que nuevamente es devuelta por el bloque posterior del conjunto Placillano. Otra Vergara. Centro muy arriba. Iba en procura del balón Chacano, le quedó a Víctor González, tres hombres en la custodia. No va a pasar, no pasó. Ganó primero Lindor Díaz, sale jugando Lindor Díaz, pero estaba todo cobrado. No hubo ley de la ventaja. No, ya había cobrado la falta. Cartulina amarilla ahora para Fernando Rebeco. ¿Por qué fue para amarilla Fernando para... Rebeco? Para el 13 de Arellano. Vaya, perfecto. Entonces, para Víctor González. Víctor González, la cartulina de color amarillo. Pensé que había sido por reclamos a Franco Rebeco, pero no fue. No, por la falta. Claro. Ahí está avanzando Lindor. Un jugador en el suelo. Lindor a media altura. La gana primero Carreño. Se recuesta por el terreno derecho. Cuando. Y termina el partido. Va. En este instante, a culminar el encuentro, el señor árbitro determina que el partido ha finalizado. El marcador, 2 para Unión Placilla, 2 para Juventud Arellano. Un excelente encuentro el que hemos visto. Elijamos la figura del encuentro, entonces, don Guillermo Chechelo Pérez. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas. Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y Avecedim. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Llolleo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443.
Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica. Vinos por copa del Valle de San Antonio, servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos, picoteo para compartir, cocina con sabor, convenios con empresas. Mila Restaurante, comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana, los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante, la cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191 Yoyeo, teléfono 352-29-3133, www.milarestaurante.cl. Más gas, el gas que siempre regala. Ahora llega cada mañana hasta su hogar con el diario Las Últimas Noticias totalmente gratis. Más gas atiende en San Antonio, Barrancas, Alto Mirador, Yoyeo, Las Viudas, Teja Verde, San Juan y siempre con la gentileza de nuestros conductores, quienes le entregan un servicio rápido, seguro y responsable. Y si lo prefiere, compre nuestros locales que atienden las 24 horas. Pida su gas a los teléfonos 221-0101 en San Antonio y 228-0202 en Yoyeo antes del mediodía y desayune bien informado. Más gas, ahora con el diario Las Últimas Noticias gratis cada mañana. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila. Clínica San Julián. Más grande, más amplia, más completa. Ferretería Más, la ferretería de San Antonio, ahora con un servicio único en atención para empresas. Solicite vendedor en terreno y le atenderemos en la propia obra o recinto portuario. Con Ferretería Más, usted tiene un socio en la obra. Empresas navieras, empresas asociadas al mundo portuario. Despacho a domicilio en el menor tiempo posible. Ferretería Más es la solución en planchas de acero, gases industriales, implementos de seguridad, generadores y un sinfín de complementos para sus obras portuarias. Entonces, llame ahora al 228-0505 y solicite su vendedor en terreno y asistiremos en forma inmediata o visítenos en Barros Luco 2876, teléfono 228-0505. Ferretería Más, socio en su obra. ¿Cómo les va, amigas y amigos? Soy Alberto Jesús López, más conocido como El Trovador del Gol. Les envío un saludo afectuoso a todos los que componen el equipo técnico y humano de MS Sport. Que les vaya muy bien y sigan viendo este tremendo penal. ¡Chao! Por Placilla, Rebeco creo que fue uno de los jugadores destacados, pero creo que Camilo Vergara, que entra al segundo tiempo, cambia un poco la estructura, cambia el juego de Juventud Arellano. Que hace que lo dé vuelta con un golazo y especialmente empieza a mejorar la posesión de la pelota y atacar de manera construida. A pesar de que Rebeco jugó bien, pero tuvo algunas lagunas, me quedaría yo con Camilo Vergara, que creo que... 1000% de acuerdo con usted. Camilo Vergara creo que podría ser el... Camilo Vergara es la figura del encuentro. Camilo Vergara, el número 11. De Arellano. De Juventud Arellano. Camilo Vergara, entonces, la figura del encuentro porque fue el... Tal como usted lo señalaba, el que le cambió el rostro al partido
apunte al 11, gritó usted. Estoy 100% cierto que fue cuando dijo apunten el ingreso del 11. Aquí está Camilo Vergara. Camilo, gran encuentro. Presenciamos cada una de tus jugadas, un gol olímpico maravilloso. Le cambiaste el rostro al partido y te felicitamos a la postre. ¿Cómo se está viviendo este empate? Bueno, buenas tardes. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Lo bueno que, como dice Arellano, siempre tenemos garra y sacamos el partido adelante. Gracias a Dios pude entrar el segundo tiempo y convertir un gol que se intentó hacerle y gracias a Dios salió. El gol olímpico, maravilloso. Pocas veces, bueno, ahí en la reiteración, en las pantallas de Canal 2 Televisión se va a poder observar cómo fue la jugada. No hubo nadie que interfiriera en ella. ¿Qué es de Camilo Vergara lo que viene para lo posterior? No queda ahora entrenar, prepararnos para el próximo partido que se realiza en un rival complicado. Esperemos ya cerrar el grupo con un triunfo. Y eso, para darle la felicidad tanto a la población como a la barra que viene apoyando. Muchas gracias, Camilo. Le vaya muy bien. Un saludo. Un saludo a mi hija y a Felipe Acuña, que está privado de libertad. Un saludo y eso. Perfecto. Ahí estaba Camilo Vergara, la gran figura del partido. Vamos a acercarnos por allá para ir finalizando nuestra transmisión el día de hoy. Hemos estado para un vibrante encuentro junto a Guillermo Chichiro Pérez, llevando las alternativas a través de las pantallas de Canal 2 Televisión. Guillermo, un gran placer haber trabajado contigo y eso de que primera vez, téngalo por seguro que se va a repetir, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Vimos un excelente partido, muchas ocasiones de gol, un partido de copa. Creo que los dos equipos tuvieron para haberlo ganado. Pero se va a definir todo en la última fecha. Cerro Alegre ganó, entonces creo que la última fecha va a estar de miedo. Tiene un poquito más de posibilidades Placilla, porque juega ya creo que con un eliminado equipo de Algarrobo, pero el partido con Cerro Alegre Arellano va a estar, pero de miedo. No, creo que fue un excelente partido, muy contento, muy agradecido por la invitación a participar de este partido. Excelente experiencia, lo pasé muy bien. Muy bien, y más encima me voy con el gusto de haber presenciado un partido excelente. Excelente, ya nos encontraremos nuevamente, Dios así lo permita, junto a Guillermo Chichiro Pérez. Señoras y señores, MC Sport, directamente desde el Estadio Huracán de Llolleo, está finalizando su transmisión, que esperamos le haya agradado, que haya sido a todo su gusto el encuentro que hemos transmitido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Botillería Pirelli, con una trayectoria de 27 años a su servicio. Vinos y licores nacionales e importados, ventas al por mayor y al detalle, los mejores precios de la zona, todas las semanas ofertas incomparables, licores especiales, gran variedad en cervezas, grande y nuestra. Botillería Pirelli, la botillería de los sanantoninos. José Miguel Carrera 304, Llolleo, teléfono 352-58-4500, pirelliproducciones@hotmail.com. Mila Restaurante, comida y vinos, pescados y comida chilena, sabores que nunca olvidarás. Ven y visita una nueva propuesta gastronómica, vinos por copa, del Valle de San Antonio, servicio de almuerzo y cena, celebraciones y un espacio amplio para reservas de tu grupo de amigos, picoteo para compartir, cocina con sabor, convenios con empresas. Mila Restaurante, comida y vinos. Hola, soy Carlos Maturana, los quiero invitar a mi nueva propuesta, Mila Restaurante, la cultura del vino y el sabor de una buena cocina. Mila Restaurante, Echaurren 191, Llolleo, teléfono 352-29-3133, www.milarestaurante.cl. A veces es imposible explicar cuánto importa la vida de quienes más amas. Sobre todo cuando has dedicado la tuya a entregar confianza y tranquilidad. De saber que no estás solo, ni ellos tampoco. Y eso es porque siempre las puertas de Clínica San Julián están abiertas para ti y tu familia. Para que las explicaciones no sean necesarias y todos puedan continuar con la confianza de una vida tranquila.
Clínica San Julián. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Mecánica general, afinamientos, cambio de pastillas, mantención de su motor. Todo en lubricantes, filtros y aditivos. Con rápido y eficiente servicio, relación precio y calidad insuperable. Neumáticos de todas las marcas y medidas, los entregamos instalados y balanceados. Venga a conocernos. Lubricentro y Mecánica Integral Pato Maureira. Un amplio y cómodo local para su mejor atención. Visítenos en Barros Luco 1765, en pleno centro de Barrancas, o comuníquese al 221-4311. Pato Maureira, somos especialistas. Electricidad Rojas es una empresa de electricidad que ha trabajado por el desarrollo de la provincia de San Antonio. La experiencia y responsabilidad nos avalan en instalaciones y proyectos eléctricos. Venta de todo tipo de productos para pequeños y grandes proyectos. Además, Electricidad Rojas es una empresa certificada con la norma chilena 2909 para entregar un producto seguro, garantizado y certificado. Electricidad Rojas. Experiencia, seguridad y garantía certificada. Ubíquenos en calle Patria 1830 Barrancas o llámenos al teléfono 221-9365. Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería Tres Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería Tres Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y ABCDIM. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Llolleo. Teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería Tres Estrellas, la solución en construcción.